profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será.
Yeah.
que me da Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el nombre de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, muchas gracias una vez más, Señor, por juntarnos de esta manera. El privilegio grande que tú nos das, Señor, el acercarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. No es que estamos exigiéndonos que los hermanos se acerquen, no, Padre. Es la voluntad de cada uno de vosotros, porque hay un abismo clamando a otro abismo, oh Padre amado. Esa es la razón, ese es el motivo que nos juntamos, Señor, para esta clase de compañerismo que tú nos has puesto en este último tiempo, Señor. Daniel quiso vivir estos tiempos, incluso dijo que cuando la ciencia se aumente, y este es el tiempo para nosotros, oh Padre.
Ahora en San Juan 15, 5, tú dijiste que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oh, Padre amado, entonces también dijiste en Juan 14, 19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y cómo vivimos, Señor, si estamos en este mundo contaminado? Oh no, Padre, tú enviaste un glorioso mensaje y ese es Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como así lo anunciaste de tu siervo los profetas. Y esa es la razón, es el motivo, Señor, que nos juntamos, porque nuestro profeta se fue y ha dejado estos mensajes en audios, en discos, en videos, en todo, Padre, para cumplir nuestra siguiente promesa, como Josué y Caleb, que cuando Moisés se fue, quedaron ellos, los últimos, Josué y Caleb, en este último tiempo, oh Padre, la voz de Dios siendo la novia, la voz final, oh Padre, para cumplir esta promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias por esta oportunidad. Iniciamos este compañerismo esperando que tú seas el invitado principal, que así es, Señor, es tu palabra, tú enviaste tu Santo Espíritu, Señor, como dice Primera de Tesalonicenses 4 y 6, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, Señor, y esa es tu palabra, el Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este mensaje que hemos iniciado, titulado Simeón y Ana. Este mensaje fue predicado en San Juan, Puerto Rico, el día 11 de febrero del año 1959. Vamos a continuar en los párrafos 6 al 15. Voy a lecturar. Párrafo 6 dice: Ahora, después de 8 días, era la costumbre que llevaran a Jesús al templo en Jerusalén para ser circuncidado, según la ley. La madre tenía que ofrecer una ofrenda para su purificación. Vamos a imaginar que es lunes por la mañana. Estamos en el templo. Es un día atareado. Y a lo largo veo que hay una fila semejante a una fila de oración al lado del derecho del templo. Hay aproximadamente 2 millones de judíos en Palestina. Muchos bebés nacen cada 24 horas. Y todos los días las madres hacen filas largas para la circuncisión de sus hijos varones y para la ofrenda de la purificación. Párrafo 7. Echémosle un vistazo a esa línea esta mañana. Son como las 9 y todas las madres están en fila, cada uno cargando a su bebé vestido con su suéter hecho a mano y con sus botines bonitos. Muchas de ellas están ofreciendo corderos. El cordero era la ofrenda de los ricos, pero la ofrenda de los pobres eran 2 tórtolas o 2 palomas. Y si se fijan, dentro de la fila hay una niña no más de 18 años de edad y está parada sola. Toda persona alrededor de ella guardaba su distancia. No se meta con esa. Ella es de mala fama, porque ese bebé que está cargando nació fuera de santo matrimonio. Así que mantengan su distancia, no tengan nada que ver con ella. Pero María sabía de dónde vino ese bebé. Ella sabía que él era el Hijo de Dios. Párrafo 8. Igual como hoy día, la gente dice que somos fanáticos porque creemos en Dios, creemos en lo sobrenatural. Pero nosotros sabemos de dónde viene. No importa lo que piensen o lo que digan, lo podemos ver en sus modos de ser y en sus formas de actuar. Ellos piensan que somos una clase pobre analfabeta, pero sabemos lo que tenemos en nuestros corazones. Todos los otros bebés tenían puestos ropa tejida a mano, pero este chiquillo estaba envuelto en pañales. Párrafo 9. Si lo entiendo correctamente, él estaba envuelto, ni siquiera tenía ropa cuando nació.
Sin embargo, Él era el creador de los cielos y de la tierra, nacido en un pesebre, en un pequeño establo que parecía como una cueva en la pared. Y Él no tenía ropa. Lo envolvieron usando la envoltura trasera del yugo de un buey. Allí estaba, envuelto en ese pañal. Párrafo 10. Él no aparentaba hacer mucho para el resto de ellos, pero para su madre, que sabía quién era él, era una joya. Y así es esta noche para todo aquel que lo guarda en el pesebre de su corazón, mientras se movían. Ahora, si Dios hace una promesa, Dios tiene que cumplir con esa promesa. Dios le prometió a Simeón a través del mismo Espíritu Santo que le prometió a usted, que me prometió a mí, que él no moriría hasta que haya visto al Cristo. Párrafo 11. Echémosle un vistazo. Él está en la sala de estudio. Él toma la Biblia y la lee. De repente el Espíritu Santo le dice: Simeón, póngase de pie. Me gusta eso. Dios derrama gracia sobre su promesa. El Espíritu Santo estaba obrando. Ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que está obrando ahora aquí en Puerto Rico. Yo digo acá en Milagro. Párrafo 12. David dijo: cuando un abismo llama a un abismo, si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo que le responda. Un ejemplo: antes que hubiera un árbol para crecer en la tierra, tiene que haber primero tierra para el árbol poder crecer. Antes de que hubiera una aleta en la espalda de un pez. El hermano Branham explica lo que es una aleta al traductor. Aleta en la espalda de un pez. El pez nadador. Tenía que haber primero agua en donde poder nadar, o no tuviera una aleta. Ahora, aquí hace algún tiempo en América, estaba yendo en el periódico donde un niño se comía los borradores de sus lápices en la escuela. Y su madre estaba ansiosa. Un día ella salió y lo encontró en la marquesina comiéndose el pedal de goma de una bicicleta. Entonces lo llevó a la clínica al ver al médico y le examinaron su cuerpo. El doctor le dijo: su cuerpo anhela azufre. ¡Azufre! Ahora sí, aquí hay deseo para azufre. Tiene que haber azufre primero, porque tiene que haber algo para responder a ese anhelo. Párrafo 3. Escuchen esto. Antes de que pueda haber una creación, primero tiene que haber un creador para crear la creación. Por lo tanto, si hay hambre dentro de esta multitud para la sanidad divina esta noche, eso muestra que hay una fuente abierta por ahí, o nunca tendría anhelo para comenzar. Si usted está anhelando ver el poder de Dios, hay un poder de Dios por ahí para satisfacer ese anhelo. Párrafo 14. Ahora, aunque no hubiera una escritura en la Biblia que reclamaría la sanidad divina, y sin embargo sus almas lo están deseando, pidiendo o clamándolo, entonces tiene que haber sanidad divina. Es un abismo llamando a otro abismo. Entonces, por eso están aquí. El mismo Espíritu Santo que le dio a Simeón la promesa es el mismo Espíritu Santo que te dice que hay poder de sanidad aquí. Entonces, alrededor de toda la ciudad y a través de todas las montañas, el mismo Espíritu Santo que guió a Simeón es el mismo Espíritu Santo que los ha guiado ustedes aquí para cumplir la promesa. En los últimos días derramaré mi Espíritu sobre el pueblo. Señales y prodigios serán. Ese mismo Espíritu Santo está guardando su promesa. Ahora, si Cristo está en el templo, entonces es el deber del Espíritu Santo traer a aquellos que creen en la promesa allí para verlo. Así es esta noche. Si Cristo está aquí, los que aman a Cristo serán impulsados por su Espíritu aquí para mirar sus milagros, a menos que Él no lo envíe. Regresamos a Simeón. Párrafo 15, por último. ¿Qué está sentado atrás en el templo leyendo? Me supongo que el Espíritu Santo le dijo: levántate, camina, lo creo. ¿Cree ustedes que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? No tienes que ser inteligente, solo tienes que tener fe en el que te está guiando. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Simeón y Ana.
Mensaje predicado en San Juan, Puerto Rico, día 11 de febrero del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 16 al 25. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Simeón y Ana, predicado el 11 de febrero del año 1959. Párrafo 16. Me acuerdo una vez cuando viajaba desde Dallas, Texas, yo venía de regreso a casa y se había levantado una tormenta y el avión tuvo que aterrizar en Memphis, Tennessee. Y me tuvieron que hospedar en un hotel hasta la siguiente mañana. Me informaron que íbamos a salir a las 7 de la mañana. La limusina te recogerá a las 6. Dije, muy bien. Y esa noche escribí unas cartas. Al día siguiente me levanté y salí a enviar las cartas. Y mientras iba por la calle, el Espíritu Santo vino y me dijo, para de la vuelta, regresa. Perdón, para de la vuelta, regresa. Siga caminando. Miré mi reloj, seguí caminando. Y bajé por una calle en la parte interior de esa grande ciudad, llegando casi al fondo, al lado de un río. ¿Cómo le llaman aquí a la gente de color? Donde vive la gente de color. Y mientras andaba por la calle, el Espíritu Santo me dijo, siga caminando. Sé que ustedes creen que somos guiados por el Espíritu Santo. Y miré mi reloj. Eran casi las 7. El Espíritu Santo me dijo, siga caminando. Yo miré, recostada sobre un portón, reclinada sobre el portón, había una mujer grande, una casita pequeñita, y seguí caminando a pasarle a ella. Ella me dice, buenos días, ministro. Di la vuelta y la miré. Le pregunté, ¿cómo sabías que soy un ministro? Ella me contestó, yo sabía que venías. Dios trabaja en ambos lados de la situación. Esto me ha sucedido miles de veces. Solo les estoy contando de este porque siento en mi corazón compartirlo. La miré y le dije, aún tía, señora, ¿cómo sabías que era un ministro? Ella me dijo, anoche estuve orando. Tengo un hijo que me fue dado por el Señor. Me dijo, ¿has leído alguna vez en la Biblia donde la mujer sunamita quería un hijo? Y el profeta Elías la bendijo y ella tuvo un niño. Le dije, yo recuerdo ese caso. Ella me dijo, yo era esa mujer. Dios me dio un hijo, pero lamento tener que decir que se enredó con compañía equivocada y contrajo una enfermedad social, y se está muriendo descarriado. Me dijo, el doctor estuvo aquí hace 2 días atrás y me dijo que no se iba a recuperar. La enfermedad le ha dañado las válvulas del corazón. Y me dijo, allí está acostado, muriéndose, y no soporto verlo morir de esa manera. Él es mi bebé. Y me dijo, yo oré toda la noche, oh Señor, tú me diste este niño, pero ¿tienes aún Elías? Y dijo, me fui a dormir y el Señor me habló a las 3 de la mañana que me fuera a parar en el portón. Viene uno por la calle. Dijo, he estado parada aquí desde antes del amanecer, cuando te vi que venías. Le dije, señora, mi nombre es Branham. Yo oro por los enfermos. ¿Has escuchado alguna vez de mí? Ella me dijo, no, reverendo Branham, nunca he oído de usted. Y me le acerqué y le puse la mano sobre su espalda. Estaba mojada debido al rocío. Tenía la camisa de un hombre atada alrededor de su cabeza. Con lágrimas corriendo por sus mejillas grandes y oscuras, me pregunto, ¿vas a pasar? Al abrir ella el pequeño portón,
Entré a esa cabaña pequeña de dos cuartos. No vi alfombra en el piso, solo una cama pequeña, pero había un letrero en la puerta que decía: Dios bendiga nuestro hogar. He orado por reyes en sus palacios y tuve el privilegio de estar en algunas de las mejores casas del mundo. Pero jamás en toda mi vida me he sentido más bienvenido como allí en esa cabaña esa mañana. Y vi tendido sobre la cama a un muchacho grande, pesando como unas 180 libras. Y mientras tenía la sábana en sus manos, gemía. Y murmurando, decía: está oscuro. Y yo le pregunté a ella: ¿qué es lo que está diciendo? Ella dijo: reverendo, eso es, está perdido. Él ha estado diciendo eso por 2 días. No sabe nada, él está loco, pero piensa que está sobre el mar. Tiene frío y está frío y oscuro, y está perdido. Piensa que está en un barco y no puede encontrar la salida y está gritando por misericordia. ¿Puede usted ver, reverendo? Por eso vine y le oré a Dios. Si solo pudiera escuchar a mi bebé decir: mamá, soy salvo, estaré satisfecha de verlo irse a casa. Le dije: ¿desea oración por su sanidad? Ella no estaba interesada en eso. No sabía nada acerca de la sanidad. Ella solo quería verlo salvo. Ella lo besó en la frente y le dijo: Dios bendiga el bebé de mamá. 19. Piense en eso. Tirado allí, desgraciado, en el pecado, pero sin embargo, el amor de esa madre se expresó, sin importarle su condición. Todavía era el bebé de mamá. Ese amor que dijo Jesús, que Dios había dicho que una madre puede olvidarse de su bebé, pero nunca me olvidaré de ti. Oh, qué amor Dios tiene para este mundo. Le dije: ore, hermana. Y nos pusimos de rodillas. Oh, ¿y qué clase de oración hizo? Ella oró de tal manera que yo sabía que ella conocía a Dios. Yo lloré. Y cuando ella se levantó, tomó su delantal y se secó los ojos. Entonces me dijo: ¿orarás ahora? Párrafo 20. Yo dije: Señor, yo ya estoy atrasado 2 horas. Mi avión se ha ido y he seguido tu espíritu. No sé por qué me trajiste aquí, pero, oh Señor, tú todavía eres Dios. Yo solo seguí tus instrucciones. ¿Es esta la persona que querías que visitara? Y en ese momento escuché la voz como si fuera de un hombre y dijo: mamá, está entrando luz en la casa. Y en un tiempo de 5 minutos estaba sentado al lado de la cama con su madre y conmigo, glorificando a Dios. 2 años más tarde, andaba yo otra vez hacia el oeste. Esta vez viajaba por tren. Los sándwiches en el tren eran demasiado caros para mí. No podía comprarlos, así que decidí esperar hasta que parara el tren para comprarme una bolsa llena de hamburguesas emparedados. Y entonces, mientras el tren se detuvo en Memphis, me bajé y comencé a correr hacia la estación de hamburguesas. Escuché a alguien gritar. Era un portero con un gorro rojo puesto. Hola, reverendo Branham. Di la vuelta y aquí venía él, un muchacho joven, destacado, y me dijo: ¿te acuerdas de mí? Le dije: no. Él me dijo: hace un año atrás, usted vino a esta ciudad. ¿Te acuerdas que viniste a donde estaba mi mamá? Sí, le dije. Yo me acuerdo. ¿Usted no es ese niño? Sí, yo soy. No solamente fui sanado, pero hoy soy un cristiano también. Párrafo 21. Cuando me fui de esa casa esa mañana, salí corriendo del edificio. Llamé a un taxi, corrí al aeropuerto. Y cuando llegué allí, con 2 horas y media de retraso,
Estaban precisamente haciendo la última llamada para el vuelo. Piensa en eso, piensa en eso. Que Dios, a través de la fe de una pobre mujer ignorante, que no sabía ni cómo escribir su propio nombre, y aún así su fe bajó a un avión del cielo y lo aterrizó sin que ella estuviera en proximidad. 22. Si tan solo pudiéramos ser guiados por el Espíritu. Simeón fue guiado por el Espíritu. Por allí iba. Él no sabía dónde iba, solo caminó. Y se acercó a la fila de mujeres. Se detuvo delante de esa mujercita con ese bebé envuelto en un pañal. Ahora bien, piensen en esto. Dios manifestado en la carne, creador de los cielos y de la tierra, en los brazos de una mujer con ni siquiera ropa puesta, envuelto en un trapo viejo. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué entonces es lo que nos merecemos? Creemos que somos alguien. No somos nada. Es solo por la gracia de Dios. 23. Y Simeón se paró. El Espíritu Santo tuvo que haberle dicho, Simeón, para, voy a mostrarte una señal. Y él volteó la cabeza, corrió y agarró el bebé. Y aguantándolo en sus brazos, dijo, Señor, permite ahora que tu siervo se vaya en paz, porque de acuerdo a tu palabra, mis ojos han visto tu salvación. Y al otro lado, en un rincón, había una profetisa, anciana, ciega. Su nombre era Ana. Ella no podía ver. Tenía 84 años. Ella ayunaba y oraba todo el tiempo. Ella también estaba llena del Espíritu. En ese instante, el Espíritu Santo le dijo, «Levántate, Ana». Aquí viene ella, ciega, caminando entre la muchedumbre, guiada por el Espíritu. Ella no sabía a dónde iba, ni siquiera podía ver por dónde iba, pero estaba siendo guiada por el Espíritu. Y ese es el mismo Espíritu Santo que nos guía esta noche. No importa por dónde vas, siempre y cuando estás siendo guiada por el Espíritu. Allí viene ella, viene a María. Ella le miró su rostro, levantó sus manos. El Espíritu Santo vino sobre ella y comenzó a profetizar. 24. Ese mismo Dios está aquí esta noche. Hijos e hijas de Dios, guiados por el Espíritu. ¿Quieres que Él te guíe a ese mismo Dios esta noche? Inclinemos nuestro rostro. Me gustaría saber, antes de orar, mientras tienen sus cabezas inclinadas en oración, ¿cuántos dirían, levantando la mano, hermano Branja, acuérdese de mí en oración? Levanten las manos. ¡Oh, mí! ¡Hay miles! ¡Oh, Señor! Somos todos seres terrenales. Tenemos nuestras caras inclinadas hacia la cual nos has tomado. Y algún día volveremos a ese polvo. Si Jesús se demora, pero, oh Dios, danos a nuestros corazones la vida eterna, que algún día cuando Jesús venga, aunque seamos polvo, cuando el Hijo de Justicia ascienda con sanidad en sus alas, este mortal se vestirá de inmortalidad y seremos resucitados y arrebatados para recibirlo en el aire. Dele a cada una de aquellas manos vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 25. Estoy tan contento en saber que estas historias maravillosas, emocionantes que leemos en la Biblia, no solamente son historias de un Dios histórico, es la historia de un Dios viviente que es el mismo hoy. Ahora, no creo que tengamos espacio aquí para una línea de oración. Tal vez si ya repartieron las tarjetas, quizás las utilizaremos mañana por la noche.
Creo que con todo este espacio no habrá necesidad de usar las tarjetas de oración. Esto le dará a cada uno de ustedes sin tarjeta la oportunidad de recibir oración. Crean ustedes ahora. El hermano Branham le habla al intérprete. Se lo has explicado a ellos, ¿verdad? El pastor les ha explicado qué es lo que permitió Jesucristo. Y si él es el mismo Jesús hoy, como el de aquel entonces, sus promesas son verdaderas. Hará hoy lo mismo que hizo en aquel entonces. ¿Cuántos han estado aquí anteriormente y lo han visto hacerlo? ¿Cuántos no? Levanten las manos, casi la mitad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Simeón y Ana, servicio realizado en San Juan, Puerto Rico, el día 11 de febrero del año 1959. Continuamos en los párrafos 26. Ahora, muchos de ustedes hacen unos momentos antes lo recibieron como Salvador sin ver nada maravilloso. Bueno, pero ahora el mismo Dios que ustedes recibieron está ha prometido cumplir su palabra. Ahora, para los recién convertidos, Jesús, como ha dicho el pastor, Pedro fue traído a él. Él sabía quién él era. Le dijo quién era. Le dijo cuál era el nombre de su padre. Eso es correcto. El judío dijo, el verdadero judío, el verdadero creyente, dijo, ese es el Hijo de Dios. Natanael fue traído por Felipe y cuando él vino, Jesús le dijo quién él era, dónde había estado. Luego le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Mucha de la gente en la iglesia dijeron, eres el diablo, Belcebú. Ellos pensaron en sus corazones. No lo dijeron en voz alta. Jesús percibió sus pensamientos. Él les dijo, los perdonaré por eso, pero algún día el Espíritu Santo vendrá y hará lo mismo. Una palabra en contra de él jamás será perdonada en este mundo ni en el mundo venidero. Párrafo 27. Se encontró con el pueblo samaritano, recuerden, él nunca fue a los gentiles, solo a los samaritanos y a los judíos, a los de Cam y a los de Sem. Y nosotros somos gentiles del pueblo de Jafet. Ahora, cuando encontró a la mujer samaritana, le dijo, vaya y traiga a su marido, tráigalo aquí. Él descubrió lo que tenía en su corazón. Ella le dijo, yo no tengo marido, usted tiene cinco. Ella le dijo, cinco. Señor, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién es usted? Jesús le dijo, yo soy él, el que te habla, el que te habla. Ella fue a la ciudad, vengan y miren a un hombre que me ha dicho cosas. ¿No será este el Mesías? Si esa fue la señal del Mesías de ayer, y si es el mismo Mesías hoy, entonces él hará lo mismo. Párrafo 28. Hubo una mujer que se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Ella tenía un flujo de sangre. Se escondió en la audiencia. Estoy diciendo esto para el beneficio de los recién convertidos. Noten, para que no piensen que estoy equivocado sobre esto, es la promesa de Dios. Él lo prometió para que usted supiera que Dios cumple su promesa. Ahora, la mujer que le tocó, todo el mundo lo estaba tocando, pero Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Todos le negaron. Él dijo, alguien me tocó, me siento débil, fuerza, virtud, salió de mí. Entonces miró a su alrededor y al encontrarla le dijo que tenía un problema de flujo de sangre y que su fe la había sanado. Entonces están familiarizados con esa historia. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo ahora mismo es el sumo sacerdote. Él es el único sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es correcto. Y está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión, y Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. La Biblia lo dice en el libro de Hebreos.
Párrafo 29. Ahora, si él es el mismo sumo sacerdote, si lo pueden tocar, él actuará de la misma manera. ¿Cuántos aquí no estarán en la línea de oración mañana por la noche? No tienen tarjeta de oración, pero creen que tienen la fe para tocarlo en la gloria. Levanten la mano. Muy bien. Ahora, si pueden creer, ahora esto es un desafío. Aquí es donde la palabra de Dios tiene que o ser la verdad o ser mentira. O soy un verdadero testigo de Dios o soy un falso testigo de Dios. Dios testificará entonces que sea el juez. Párrafo 30. No conozco a ninguno de ustedes. Ahora manténganse completamente reverentes. Crean en Dios. No se muevan. Permanezcan reverentes por unos minutos y oren. Ahora estén listos para mí introducirlos. Estoy seguro de que ustedes entienden la posición en la cual estoy, pero yo creo en Dios. Él me envió a hacer esto para que ustedes supieran que la religión cristiana es la única religión verdadera. Veo una señora, si desea levantar la cabeza, orando aquí en la esquina con una niña. Si crees que esa niña se sanará, la niña tiene problemas con su hablar. Levanten sus cabezas si quieren. Problemas en su hablar. Eso es correcto. Incluso ella ha visto al doctor y el doctor le dijo que iba a operarla de las amígdalas y las tiene de aquí creyendo que Jesús la sanará. Para que ustedes sepan que soy el siervo de Dios, esa es la abuela del bebé sentado a su lado, al lado de la madre al extremo. Eso es cierto. Y para que ustedes sepan que soy el siervo de Dios, la abuela está orando por su problema del estómago. Eso es correcto. ¿Crees con todo tu corazón que lo que dije es la verdad y que soy un desconocido para usted? Muy bien, usted puede irse a casa, no dude y estarás bien si lo puedes creer. Párrafo 31. Aquí se encuentra un hombre sentado delante de mí y él está orando. Él tiene problema en el estómago. Su esposa está a su lado. Ella tiene problemas femeninos. Si creen con todo su corazón, si lo creen, entonces pueden ser sanados. Levanten la mano. Muy bien, póngase de pie. Amén. Jesucristo los ha sanado. Sentado acá atrás, mirando hacia aquí, un hombre sufriendo con problemas del estómago. Si usted cree, Señor, la segunda persona sentada al extremo, usted puede ser sanado. Jesús, Cristo lo ha sanado. Muy bien, créalo. Alguien está orando. Es un hombre. Él tiene problemas con sus nervios. Él no puede dormir. Se levanta. Teme que él tiene cáncer. Usted olvídese de eso. Vas a dormir esta noche. Jesucristo te ha sanado. Párrafo 32. ¿Podría hacerme un favor viendo que Dios te ha sanado? La dama sentada a su lado. La otra línea. Póngase de pie, señora. Sufrías de una opresión, depresión diaria mental. Eso es correcto. Señor, ponga sus manos unos a los otros. En el nombre de Jesucristo, condeno ese espíritu. Satanás, estás expuesto. Salga de ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted ahora se puede ir, estar bien. Ese espíritu maligno que estaba sobre esta mujer. Ahí está otra vez. Hay una mujer orando detrás de ella. Ella tiene a su hijo sentado a su lado. Su hijo también tiene problemas mentales. Y la madre está orando por su hijo. Párese, póngase su mano sobre su muchacho. En el nombre de Jesucristo, que lo deje. ¡Aleluya! Párrafo 33. Hay una señora aquí, enfrente de mí. Ella sufre de complicaciones en la espalda. Ella está en un mal estado. No creo que ella me entienda. Escúchame. Juan Ortiz, póngase de pie. Jesús, Cristo la ha sanado. Si lo pueden creer, allí está. La ven parada de pie. Ella está bien. ¿Qué están tocando? A mí no. Están tocando al sumo sacerdote, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, el mismo que guió a Simeón. Una señora sentada aquí atrás al extremo, asmática. Póngase de pie. Esa es buena fe. Pero hay una cosa que usted necesita que es más urgente, y es a Jesucristo como su Salvador. ¿Lo aceptas como tu Salvador? Esa es buena fe para una pecadora que no la tiene. Sea salva, tus pecados han sido perdonados. Vaya en paz. ¡Aleluya! Párrafo 34.
Directamente detrás de la mujer hay un hombre orando. Él tiene problemas de nervios. Su esposa a su lado lo está mirando. Ella tiene diabetes. Eso es correcto. Póngase de pie. Jesucristo los ha sanado. Hay una señora al igual que la mujer. Póngase de pie. Yo soy un desconocido para usted. No te conozco. Jesucristo te conoce. Si Dios me revela cuál es tu problema, ¿creerás que soy su profeta? Levante las manos. Usted tiene problemas de mujeres. Fuiste al médico. Él quiere operarla. Eso es correcto. ¿Me crees? Te diré a qué iglesia perteneces. Eres bautista. Levante las manos. Párrafo 35. Hay un hombre sentado al lado de ella. Él está sufriendo con problemas de la próstata. Se levanta por la noche. ¿Lo cree usted? Eso es correcto. Póngase de pie. Créalo con todo su corazón. Váyase a casa y esté bien. Bajando por esa línea, sentados allí, hay dos sentados allí con sombras oscuras sobre ellos. Es de epilepsia. Usted créalo. Póngase de pie y acepten su sanidad. Acepten que Jesucristo los ha sanado. ¡Aleluya! Párrafo 36. Por último, ¿creen ustedes? Todos ustedes que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si ustedes lo creen, cada uno de ustedes pueden ser sanados. Si lo creen, póngase de pie. Oh, Señor, en el nombre de Jesucristo, sánalos a todos. Y, Señor, escucha la oración de tu siervo. Afuera de aquí, Satanás, yo vengo a desafiarte. Estás expuesta, eres solo un fraude. Estamos exponiendo tu mano. Jesucristo te ha derrotado y no tienes derecho legal. Estás derrotado. Jesucristo te derrotó. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga de esta manera. Hemos concluido este glorioso mensaje titulado Ana y Simeón. Servicio realizado en San Juan, Puerto Rico, el día 11 de febrero del año 1959. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje se titula Estrecha es la puerta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 1 al 10, hermana Reina. Amén. Mensaje, estrecha es la puerta. Predicado el 1 de marzo del año 1959. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Gracias. Es tan bueno estar de regreso en la casa del Señor. Yo siempre me gozo al regresar al tabernáculo, no importa a dónde vaya. Hay algo acerca de este pequeño lugar que me gusta regresar aquí. Fue mi primera y única iglesia que yo he pastoreado. Y es agradable regresar otra vez aquí. Y yo creo que en esa gran mañana, cuando el sol rehúse brillar y las estrellas desvanezcan su luz, yo creo que habrá algunos de este tabernáculo que estarán presentes allí en ese día, que fueron lavados en la sangre del Cordero. Yo estoy esperando ese tiempo. Párrafo 2. Mientras yo venía pasando por el cuarto ahorita, yo me encontré con la hermana Angabrit allá atrás, y ella me estaba diciendo que aquí había alguna gente que estuvo en las reuniones de Kingston, que estaba de visita en esa ocasión, y yo estoy tan contento de tenerlos aquí como testimonio. Donde quiera que ellos estén, si ellos levantan sus manos, los que estuvieron en las reuniones de Kingston, en Jamaica, solo, y allá en la parte de atrás, muy bien, eso está bien. Párrafo 3. Yo veo la tarjeta de Oral. Me supongo que ya anunciaron sus reuniones. Yo no sabía las fechas hasta ayer. Yo creo que comienzan el día 6, ¿no es así? Del 6 hasta el 15. El hermano Roberts estará en Louisville.
Ahora vayan a oírlo. El hermano Robert es un íntimo amigo mío y un real siervo de Cristo. Y estoy seguro que ustedes se gozarán con sus mensajes, noche tras noche. Mientras él ora por los enfermos, estoy seguro que ustedes verán a Dios moverse, porque el hermano Robert es un gran guerrero de la fe y un hombre a quien Dios está usando poderosamente, y su ministerio ha escalado de... Yo recuerdo cuando por primera vez conocí al hermano Robert. Él estaba en una pobre carpa rota en San Luis, Missouri, y yo estaba, no, Kansas City, Missouri, y yo estaba en Kansas City, Kansas, en un auditorio. Él se sentó en la primera fila. Después de que el servicio hubo terminado, nosotros fuimos a la puerta de atrás y estábamos hablando. Ellos me lo presentaron. Él es más joven que yo. Oral ya pasa de 40. Y así que él dijo, ¿cree usted que Dios escucharía mi oración por los enfermos? Yo dije, hermano, él escuchará la oración de cualquiera que ore. Bueno, él empezó y dijo, aquí voy. Y él es un hombre muy inteligente y tiene educación de colegio, 4 años de psicología. Y yo estoy seguro que él es un hombre brillante. Y ahora él ha llegado a un lugar donde tiene un grupo de consejeros a su alrededor y cosas, al grado que cuando él habla, él lo piensa bien. Y ustedes realmente se gozarán con él, yo estoy seguro. Párrafo 5. Y así que ahora yo solo quisiera dar un pequeño reporte sobre lo que nuestro Señor hizo en nuestras humildes reuniones en Jamaica y en Puerto Rico. Fue una cosa extraña que yo haya ido, porque llegan muchas llamadas. Como Leo lo sabe, que el teléfono, y en el transcurso de una semana, literalmente hay cientos de lugares llamando para tener reuniones. Pero aún así, a mí me gusta sentir la guianza a donde debo ir. Como por ejemplo, si yo voy porque el hombre me mandó llamar, entonces yo voy en el nombre de esa iglesia o esa organización. Y si yo fuera porque el hermano Neville dijo que yo debería de ir, yo tendría que ir en el nombre del hermano Neville. Pero yo quiero ir cuando Jesús me envía, para que uno pueda ir en el nombre del Señor Jesús, para encontrarse con el pueblo. Párrafo 6. Y yo estaba recostado en la cama y había estado un poco cansado. Este valle, tarde o temprano, yo tendré que dejar este valle porque está destrozando mi garganta a tal grado que yo casi no puedo soportarlo. Yo puedo irme y regresar. Nosotros veníamos el otro día, Leo y yo, como a 40 millas, 64 kilómetros, después de haber estado en los pantanos de Florida con la garganta sana, y como a 40 millas de Louisville. Se me obstruyó de nuevo. El hermano Banks Wood debe estar aquí en algún lugar esta mañana. Y el otro día, viniendo de Kingston y Puerto Rico, donde mi garganta había estado perfecta, y yo me bajé del avión todavía muy bien, y antes de que pudiéramos llegar a Jeffersonville, se me cerró otra vez. ¿Ven? Es este valle. Es la bacteria en el aire, o es Dios. Una de dos. Tratando de que yo me vaya. Así que yo no lo entiendo. Yo he orado y he pedido muchas veces. 7. Pero sin embargo, yo apenas me había levantado. Eran como las 3 en punto de la mañana. Y mi esposa y mi niñito estaban dormidos. Y yo me levanté por un lado de la cama. Y yo vi un gran número de gente que se había reunido en un lugar muy grande. Y yo le dije a Billy Paul, tú ve allí y dale a esa gente tarjetas de oración. Y él dijo, muy bien, papá. En unos cuantos minutos él regresó y dijo, no se le puede dar tarjetas de oración a esa gente. Él dijo, ¿ves tú a este hombre parado aquí? Yo dije, sí. Él dijo, él estaba aquí. Y yo dije, todos los que quieran una tarjeta de oración, levanten sus manos. Y dijo,
Yo fui a darle a él una tarjeta de oración y él se fue a otro lugar. Y entonces yo fui allá y él estaba en otra parte. Ahora él está aquí de regreso. Dije, yo ni siquiera puedo dar una tarjeta de oración. 8. Yo dije, bueno, Bill, tú no tienes que dar tarjetas de oración porque hay mucho espacio aquí hasta que todos puedan. Las tarjetas de oración son para evitar el alboroto y mantenerlos en orden. Yo dije, oh, yo puedo pasarlos a todos, viendo los que hay y con el espacio que tenemos, y alinearlos y orar por ellos de uno en uno. Y él dijo, muy bien. Y él se dio la vuelta hacia la derecha y se alejó de mí. Y yo me volteé para acá mientras él se fue por allí y lo estaba mirando. Y yo oí una voz que vino del cielo y dijo, pero en este tiempo yo empezaré a magnificarte. Y yo miré y nunca he visto tal multitud de gente. Ellos estaban llegando de todos lados. Y el nombre del hermano Robert fue mencionado. Dijo, ahora el hermano Oral Robert vendrá a verlo a usted. Y yo dije, ¿cómo debería yo de saludar al hermano Robert? Dijo, de la misma manera que él te salude a ti. Bueno, yo vi venir al hermano Robert con un traje negro y un sombrerito como el que se pone Bing Crosby. Esos que tienen una parte levantada y la otra hacia abajo. Un sombrerito negro. Y yo estaba parado un poco más alto y él miró hacia arriba y dijo, hola, hermano Branham. Y yo dije, hola, hermano Robert. Y le di la mano. Dijo, tú tienes un buen número de gente. Yo dije, bastante gente, hermano Robert. Y él se dio la vuelta y se fue por donde se había ido Billy, a la derecha. Párrafo 10. Y yo pensé, ¿de dónde les voy a hablar a ellos? Y yo traté de buscar por todos lados un lugar de donde hablar. Yo estaba en tal situación, un poco abajo, que yo no podía ver de dónde les iba a hablar. Y alguien dijo, bueno, venga aquí. Yo dije, bueno, pero allí tampoco se puede ver bien. Y yo empecé a cruzar hacia el lugar. Y entonces me acordé de esto. Yo dije, la cosa principal que yo debo de hacer es mantenerme humilde en mi corazón, siempre, ante Dios y sus hijos. Y yo salí de la visión y yo pensé, ¿qué significa eso? Quizá significa que vamos a tener tal, o ¿dónde está? ¿En dónde va a estar él? ¿Ven? Algunas veces en visiones, él no le dice a uno dónde. Él solo habla y uno solo es como en parábola. Y yo estoy seguro que ustedes que leen la Biblia entienden eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Para recordar, estamos con un nuevo mensaje, lecturando. Este mensaje se titula Estrecha es la puerta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 11. Y entonces yo entré al cuarto de enfrente y me senté por un ratito y eran como las 3:30 o 4 de la mañana. Me dio mucho sueño. Regresé y me acosté. Y yo tuve un sueño y era un sueño muy raro. Y casi todos ustedes conocen a uno de los administradores, Jack Murray, el hermano Jack Murray. Yo lo he conocido a él por años. Pensé que yo andaba en una cita con su hija, una muchacha como de 17 años de edad, y la estaba tomando de la mano, guiándola hacia arriba de una loma. La pequeñita Jackie. Bueno, la conozco desde que ella era una bebita de pecho, y yo lo estaba guiando a ella hacia arriba de una loma. Y yo subí como a la distancia de 3 cuadras hacia arriba, subiendo esta loma, guiando a esta muchacha. Y llegamos a un gran árbol y ella se sentó. Y como muchas de las jóvenes de hoy que usan esas faldas, ustedes saben, muy amplias, y ella tenía puesta una de esas faldas. Y ella tomó su falda y la extendió y se sentó. Y como las jóvenes que se miran el uno al otro,
Ella juntó sus manos así y empezó a mirar hacia arriba, hacia el cielo. Bueno, Jackie es una muchacha muy fina, pero ella tiene una boca grande y unos grandes ojos y su pelo es como color de arena. No es muy atractiva, pero es una verdadera damita. Y yo podía ver sus ojos grandes mientras ella miraba hacia los cielos y cómo la reflexión de los cielos estaba en sus ojos. Párrafo 12. Bien, yo me retiré como a 5 pies de ella y me acosté de lado de esta manera y tomé una paja y me la puse en la boca y empecé a masticar esa paja. Y empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí arriba? Pues yo siendo un hombre viejo y con esta jovencita, pues dije, yo estoy casado y tengo un montón de niños. Yo no tengo ningún negocio aquí arriba con esta joven. Y yo me empecé a levantar. Y cuando lo hice, una voz vino del árbol y dijo, esto es como señal y por una razón. Y yo desperté y casi grité una pesadilla, pensé. Oh, me pregunto si eso significa que yo voy a caer o que algo me va a suceder a mí. Bueno, pensé. Si yo trato de usar mi propia mente, entonces voy a enredar todo. Así que yo solo voy a esperar en Dios. Y yo empecé a orar. Yo dije, Señor, ¿tiene algo que ver el sueño con la visión que tuve al principio de la noche? ¿O qué significa eso? Párrafo 13. Después de haber esperado por algún tiempo, quizás una hora, mi esposa y yo estaba levantada, tenía listo el desayuno. Entonces la voz regresó de nuevo y dijo, ven a Kingston y allí se te dirá lo que debes hacer. Y allí se te dirá lo que debes hacer. Perdón. Así que inmediatamente yo fui a Kingston y ellos supieron el jueves por la tarde que yo iba a estar allí el viernes. Eso fue todo el anuncio que tuvimos. Yo no soy muy bueno para hacer o para calcular las multitudes, porque generalmente yo exagero mucho en eso. Pero la primera noche yo diría que tuvimos cerca de 12 o cerca de 1.200 personas que habían salido porque solo se anunció un día antes. Y al siguiente día, unos corredores empezaron a correr 4 millas, 6 kilómetros con 400 metros, en relevos hacia las montañas. Un corredor corría por 4 horas y luego dejaba que otro corredor continuara subiendo la montaña. Y la segunda noche había como 5.000 y la tercera noche se estimó una cantidad de alrededor de 15.000, quizás 20. Y hubo miles de miles que vinieron al Señor. Párrafo 14. Y la visión fue la iglesia. La muchacha era una virgen, solo una jovencita, y eso significaba la virginidad de la iglesia. Y las 3 cuadras de la ciudad subiendo la loma eran los 3 días que yo ministraría. Y tomando a esa iglesia virgen por medio de mi ministerio, de donde ella estaba, a cosas más elevadas de Dios, hasta que sacudió a la isla entera. Y, oh, ministros y gente alrededor, llorando y rogando y persuadiendo. Solo una noche o dos más, los oficiales de la ciudad. Párrafo 15. De allí nos fuimos a Puerto Rico. Allí nos recibieron con gran triunfo y miles de miles llenaron la pista hasta que estimaron unas 40.000 almas preciosas que vinieron al Señor Jesús. Y al concluir, yo espero que yo le digo esto a mi propia iglesia, pero no podría hacerlo allá en el público en donde no hay amigos de casa porque se pudieran entender mal. Pero aquí tengo el nombre de juez anotado en un pedazo de papel, que fue el que habló cuando íbamos de salir aquí, él y su personal. Párrafo 16. Y él dijo, nosotros hemos tenido el honor aquí en la iglesia de tener diferentes ministros.
Él dijo, cuando el señor Billy Graham recientemente partió de la isla y dijo, nosotros tuvimos una gloriosa reunión. Él dijo, pero Billy Graham solo nos trajo el mismo evangelio que siempre hemos oído. Él dijo, entonces tuvimos el honor de tener al señor Roberts en la isla. Él dijo, y el señor Robert nos dio 3 días de grandes reuniones. Pero dijo, los gastos fueron muy elevados en el hotel, dijo, dejando 35.000 dólares de gastos por 3 noches. El gasto por el hotel. Él dijo, entonces el señor Osborne estuvo aquí, el cual es un gran siervo de Cristo. Pero dijo, cuando el señor Osborne se fue, hubo una decepción. Dijo, parecía como que todo se había terminado. Pero dijo, nosotros notamos en esta reunión que realmente casi no había nadie en la plataforma por quien el hermano Branham orara. Pero dijo, después de que los servicios terminaron, recogimos camiones llenos de sillas y viejas y bastones y todo por toda la audiencia. Él dijo, en esta ocasión no era un hombre. Dios vino a nosotros, dijo él. Párrafo 17. Yo dije, no esperen mis oraciones, pero sus oraciones lo harán. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Y ellos trajeron quizás una docena o dos a la plataforma. Y cuando el discernimiento bajaba, la gente gritaba. Nosotros nos quedamos en un hotel de cuarta clase, y pagamos todos nuestros propios gastos y demás por nuestra cuenta. Ustedes mismos ayudaron a hacer eso con sus diezmos que ustedes me enviaron. Eso fue lo que lo hizo. Yo quiero que ustedes sepan que de todo eso ustedes tienen una parte en eso. Y en el gran y glorioso día venidero, Dios lo recompensará a ustedes por eso. Ven, ustedes no tuvieron. Si la persona va por sí misma y hace algo, entonces ve que cuando esa persona se va, ellos piensan, una gran decepción. Dios nos dejó. Dios no lo deja a uno. Él está con uno siempre. Ven, ustedes tienen parte en el asunto, lo mismo que alguien más. Quizás Dios usa a una persona para un cierto ministerio, pero eso no significa que esa persona tiene a Dios monopolizado. Es su propia fe en Dios. Párrafo 18. Y ellos entraban allí en carritos de ruedas. Eran como ruedas de carritos de bebés. Y hacían una tabla y acostaban a la gente sobre eso y los traían rodando. Y después de que el servicio terminaba, todos se iban de la pista. Ellos iban con carretas y levantaban los carritos y grandes sillas y bastones y catres y camas, donde la gente se levantaba y los dejaba. Porque la presencia del Señor estuvo allí. Eso es lo que queremos ver. Entonces el hombre está fuera del cuadro. Dios se está moviendo. Párrafo 19. Volviendo. Solo para ayudar en esta mañana, yo voy a hablar en unos cuantos minutos y yo les pedí a los muchachos que no soltaran la cinta. Por 3 días yo he tratado arduamente de pensar, ¿de qué hablaré? Y esta mañana, antes de salir, yo sentí una seria advertencia en mi corazón para la iglesia. Y yo les dije, graben la cinta, pero no lo pongan a la venta. Pero antes de que hagamos esto, me gustaría darles un pequeño testimonio. Que pudiera beneficiarles, a mí me benefició. Nosotros fuimos en un viaje de pesca por 3 días, Leo y Jenny y yo, y mi hijo Billy, Paul y su esposa. Con un amigo que viene aquí al tabernáculo, de allá de Georgia, y ellos nos llevaron a un pantano. Por ahora yo no sé dónde era, cerca de Huequichovi o algo así. Yo no sé el nombre que los indios seminoles le pusieron. Pero sin embargo, estábamos muchas millas adentro. Para 20, por último, el hermano Evan, su hermano, es un pecador. Y él es un gran pescador. Y él había estado en los pantanos hace unos cuantos meses. Y ellos tienen allá lo que llaman cascabel terrestre. Y la cascabel terrestre lo mordió. Y él apenas vivió.
Su pantorrilla se le hinchó y lo llevaron con los doctores y le pusieron inyecciones. Esas cosas son mortales. Y ellos también tienen muchas mocasines de agua allá. Mocasines de agua. Mocasines. Serpientes venenosas de la familia de los crotálidos. Cocodrilos que miden hasta 20 pies, 6 metros. Amén. Hasta aquí, amados hermanas y hermanos, que Dios les bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Estrecha la Puerta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Estrecha es la puerta, del año 590301, párrafo 21. Y mientras estábamos pescando allí, yo había pescado un gran róbalo. Fue un día de descanso y él era tan grande que yo no podía sacarlo del agua. Y él enderezó el anzuelo y se fue. O él mismo se zafó y pescamos muchos róbalos, como 140 libras de róbalos. Y ellos, algunos de ellos pesaban varias libras y de 4 a 7 hasta 8 libras, entre corchetes de como 3 kilos y medio. Y yo pesqué a este grande y él se soltó. Y yo tiré de nuevo y yo pesqué otro como de 6, 7 libras, poco más de 3 kilos. Y yo tenía una caña larga que tenía que mantenerla arriba de los lirios. Y el hermano Iván había, nosotros estábamos todos mojados por andar en el agua, porque solo son pántanos. Y él se había quitado y se había enrollado sus pantalones y estaba sentado sobre un lugarcito seco, queriendo secar su ropa. Y él se vio a este enorme pez revolcándose entre las matas. Y yo caminaba entre el agua hacia él. Él dijo, espere un minuto, hermano Branham. Yo se lo agarraré. Y él corrió hacia allá y yo lo había dejado, pensando que el pez estaba ya para morirse, mirado allí entre las matas, y él corrió para levantarlo y cuando lo hizo, él gritó y se regresó. Una cascabel lo mordió. 22. Y nosotros los miramos y allí tenía los hoyos de los colmillos en sus pies de donde ese cascabel lo había mordido. Y le estaba doliendo tanto que tenía lágrimas en sus ojos. Dijo que sentía como que sus huesos se le estaban paralizando. Y allá estábamos a muchas millas de atrás, de dentro del pántano. Él es un hombre grande para tener que cargarlo. Y cuando una víbora lo muerde, uno se pone tan enfermo en pocos minutos que casi está al borde de la muerte. Y Leo estaba parado ahí y algo vino a mi mente. Tú todavía eres Dios. Y cuando él estaba sosteniendo su pie y agarrándoselo, y ahí tenía esos dos hoyos donde la cascabel lo había mordido, yo puse mis manos en ese lugar y dije, Señor, está escrito en tu palabra que hollarán cabezas de serpiente y escorpiones y nada les podrá dañar en ninguna manera. Y en ese mismo instante todo dolor se fue de su pie, se puso su zapato y pescó todo el día. Llegó esa noche y les contó lo que pasó. Ellos dijeron, es mejor que tú vayas con el doctor. Él dijo, si Dios me ha protegido hasta aquí, él tendrá cuidado de mí en lo que resto del camino. Nosotros pescamos 3 días, no tuvo ningún mal efecto. Dios todavía es Dios, él cumple toda promesa y de todo mi ministerio. Esa fue la primera vez que yo he visto a Dios venir por causa de una mordida de víbora, debido a que fue la primera vez en que yo he tenido la oportunidad de orar por alguien que haya sido mordido por una víbora. Eso solo es para hacernos saber que Él cumple todas sus promesas y sus palabras son buenas y verdaderas. Amén. 23. Recuerden los servicios de esta noche y del miércoles. Y ahora, oren por alguien que verdaderamente necesita la oración. Ese soy yo. Y recuerden, atiendan a la reunión de la hermana Rubber cuando venga a la ciudad y salúdenlo de parte del tabernáculo. Antes de que leamos la escritura,
Me gustaría que nos pusiéramos de pie solo por un minuto y sin la música cantemos un coro o dos de este glorioso himno antiguo de la iglesia. Mi fe espera en ti. Muy bien. Todos únanse conmigo ahora y cantémoslos. Y no piense de cómo usted lo está cantando, solo cántelo para la gloria de Dios. ¿Nos puede dirigir en esto, hermano Neve? Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. A ruda li iré y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. 24. Con nuestros rostros inclinados, me gustaría leer de las Sagradas Escrituras de la Biblia, San Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y 14. Y que el Señor añada sus ricas bendiciones mientras nosotros la leemos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 25. Oremos. Oh Dios, quien trajiste de nuevo al Señor Jesús de la muerte y de la tumba, y nos lo has presentado en esta mañana como un sacrificio vivo. Humildemente dedicamos de nuevo nuestras vidas a ti, con los pensamientos que tú tendrás cuidado de nosotros, cuando nosotros aún éramos pecadores, muertos en pecados y delitos. Tú enviaste a tu Hijo unigénito, hecho en la forma de carne pecaminosa, para que llegara a ser una proposición por nuestros pecados, para que el inocente sufrimiento por el culpable pudiera reconciliarnos una vez más en compañerismo contigo. Y, oh Dios, si hay pecados entre nosotros esta mañana, algo que pudiera impedir que el Espíritu Santo nos traiga uno de nuestros corazones, oramos humildemente, Señor, porque tú perdones nuestros delitos. Límpianos con la sangre del Señor Jesús, sabiendo que entre nosotros mismos que no somos nada, y nosotros confesamos que no somos nada, pero tú eres santo, tú eres verdadero, tú eres justicia. Tú eres la misma fuente de misericordia, y hoy humildemente venimos de rodillas como almas penitentes, como hemos dado el testimonio de Jaime de Puerto Rico. Perdón, Jamaica y de Puerto Rico, y de donde tú has obrado tan grandes obras. Oh Dios, es la señal de la venida del Señor justo. 26. ¿Cómo tú libraste al hermano Evan de los colmillos venenosos de esa serpiente? Porque él era un creyente y tus palabras siempre son verdaderas. Ahora, Señor, libéranos de los colmillos de la muerte esta mañana, donde el enemigo nos ha mordido y nos ha envenenado. Permite que tu bálsamo sanador esta mañana, Señor, sature nuestro espíritu y nos limpie de toda injusticia. Sana la enfermedad de los cuerpos físicos que han sido quebrantados por los poderes del enemigo. Todos los que están en tu divina presencia, que ellos sean sanados. Ahora, háblanos por medio de tu palabra escrita, Señor. No sabiendo qué decir, pero tú lo proveerás y tú aviértenos, Señor, y prepáranos para tu venida, porque pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. 27. Yo siempre me tardo un poco porque es esperado y yo creo que la escuela dominical ya salió. Pero hay algo que cuando regreso a casa yo siento como que tengo mucho tiempo. Ustedes saben, de todas maneras tenemos demasiada prisa. Así que simplemente vamos a creer en Dios. Nuestro Señor estaba dando esta seria advertencia a la gente de su generación, a la gente que era muy religiosa, y Él dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, no era porque ellos no eran religiosos, ellos eran muy religiosos y porque ellos habían confiado en la iglesia y en ciertos credos y denominaciones y habían creído. Hasta cierto punto. En Dios ellos pensaron que todo estaba bien, pero Él les estaba diciendo que serían pocos los que entrarían. 28. Y me estoy preguntando esta mañana si yo no pudiera comparar esta generación con esta generación, ¿ven? Fue la clausura de la dispensación judaica
y el que se estaba refiriendo a diferentes personas y a diferentes consumaciones de diferentes dispensaciones. Y le estaba diciendo que la misma cosa que había hecho en dispensaciones pasadas se estaba repitiendo ante ellos, y ellos fallaron en reconocerlo. Y veamos algunas de las cosas de las cuales él estaba hablando. Por ejemplo, ellos no podían creer que Dios estaba en ese hombre. Ese era el obstáculo más grande que ellos tenían que vencer, como siendo hombre, sea Dios. Ellos no podían ver cómo Dios podía morar en carne humana. Y en todas las edades y en todos los tiempos, Dios siempre ha morado en el hombre. El hombre es el agente de Dios. En toda generación, Dios habla a su pueblo por medio de labios humanos. Él siempre escoge a alguien o algo que él pudiera, que él pueda usar. 29. Y él les habló como siendo un gran tropiezo acerca de Abraham. Él les dijo, si ustedes a sí mismos se llaman hijo de Abraham, Abraham, vuestro padre, él vio mi vida y se regocijó al verlo. Abraham, el profeta. Y no hay duda que Jesús les estaba refiriendo a ellos que él les había probado que él era el Mesías, porque la señal del Mesías les estaba siguiendo a él. Y así había sido a través de cada generación eso. La señal del Mesías, pero sin embargo, haciéndose el mismo Dios, el mismo Mesías, eso fue un tropiezo para ellos. Ellos no lo podían entender. 30. Ahora, cuando Abraham, a quien ellos llamaban su padre, se encontró con Dios. Este también estuvo en carne, porque él comió la carne de un becerro, comió pan de maíz y tomó leche y mantequilla en la presencia de Abraham. Y sin embargo, él era Dios. Abraham lo reconoció Dios y lo llamó Elohim, que es Jehová Todopoderoso, un hombre con ropa, con polvo sobre su cuerpo, y se sentó debajo de un árbol en la sombra y comió carne y tomó leche. Entonces esos judíos orgullosos, fríos, de corazón cruel, egoísta, no podían creer que él era el hijo de Dios. Llamaban a Abraham su padre, y él les estaba haciendo saber que él estaba haciendo las mismas cosas en su carne que Dios hizo en otra carne cuando él se encontró con su padre Abraham, y Abraham lo creyó y ellos no lo podían creer. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Estrecho es la puerta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios les bendiga. Párrafo 31, de Estrecha es la puerta. Año 59-03-01. Párrafo 31. ¿Ven? Cuando Abraham estaba sentado en su tienda, porque él había escogido, y esa opción es presentada ante cada persona que es nacida en este mundo, el árbol del bien y del mal, es colocado delante de toda persona. Y cuando Lot, su sobrino y sus pastores empezaron a discutir acerca de los terrenos, Abraham, siendo un hombre justo, les dijo a ellos, que no haya discusiones entre nosotros. Ustedes solo escojan su camino. Eso llega a la vida de cada creyente. Y eso está delante de ustedes en esta mañana. Y está delante de mí. Lot no pensaba que él iba a caer, pero él empezó a mirar hacia Sodoma, donde las cosas eran fáciles. Y hay muchas ocasiones cuando nosotros miramos hacia la vía más fácil. Yo me uniré a esta cierta iglesia. Y ven, nadie dirá nada en contra de eso, porque es la iglesia más grande de la ciudad. La vía fácil, muchas veces nosotros hacemos eso cuando estamos mal. Párrafo 32. Recuerden, si usted sigue a Cristo, será odiado por la gente, porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Y si usted viene a Cristo, usted no vendrá por ninguna iglesia o por ninguna denominación o por ningún credo. Usted vendrá por la sangre.
Esa es la única avenida para entrar. Y usted no puede traer a nadie con usted. Usted vendrá solo y se parará en su propia confesión y en su propia fe. Usted no llegará por medio de su pastor ni por la fe de su madre. Usted tendrá que venir como individuo cuando usted venga a Dios. Y muchas veces nosotros escogemos tan tontamente. Párrafo 33. ¿Qué tal si Lot, cuando él vio todo fácil, él vio donde había mucho dinero y mucha popularidad, porque él sería un extranjero y un hombre inteligente, educado, con mucha psicología, y él podía hacer ciertas cosas y aún quedarse con su religión? Él pensó, yo tengo fe en Dios, así que yo iré allá a Sodoma y yo ganaré un poco más de dinero y yo llegaré a ser un gran hombre, quizás un predicador maravilloso. ¿Ve? Usted tiene que escoger, párrafo 34, y el laico tiene que escoger. Yo iré a cierta iglesia, o todos en la ciudad piensan que esta es la mejor, pues el alcalde de la ciudad pertenece a esta iglesia. Ahora, él pudo haber pertenecido a una iglesia que realmente era buena, pero aún así, usted tiene que juzgar a esa iglesia y a su gente por las escrituras. Algunas veces ellos van porque es la vía popular. La gente que va a ciertos lugares se viste mejor, y allí es donde nosotros hacemos un error fatal. Ahora, noten esto, párrafo 35. Y Abraham, la única cosa que él podía hacer era quedarse con la segunda alternativa. Y algunas veces la segunda alternativa es mejor que la primera, si se toma de esa manera. Noten, no pasó mucho tiempo cuando Lot vio la gran ciudad. Él no vio a su esposa transformándose en una estatua de sal. Él no vio el fuego que quemaría la ciudad. Pero Abraham tomó el camino con la minoría despreciada que es del Señor. Él se quedó en los desiertos. Y sin embargo, que si Sara hubiera dicho, ahora recuerden, Sara era la mujer más hermosa en todo el país. No había mujer tan bella como Sara. Todos los que la veían se enamoraban de ella. Ahora, qué fácil hubiera sido para Sara tomar esa alternativa, pero ella escogió quedarse con Abraham. Oh, mujeres, no permitan que el diablo les la ciegue por popularidad y por unirse a esto y a aquello. Quédense con Cristo, porque la hora está a la mano. Grandes destrucciones están por delante, peores que Sodoma y Gomorra. Para este país, Sodoma y Gomorra estarían mejor en comparación. Párrafo 36. Ahora, mientras que Abraham había tomado la parte que Dios le había dado y había adquirido lo más pobre de la tierra, él no fue próspero en lo absoluto. Pero sin embargo, él sabía una cosa, que él servía a Dios y creía a Dios. Así que un día allí venían tres hombres y ellos venían llenos de polvo y fatigados. Y Abraham sintió compasión por ellos. Él dijo, vengan y siéntanse debajo del roble por un rato. Y mientras él estaba parado allí, hablando con ellos, él reconoció que ellos no eran hombres comunes. Por su manera de hablar, ellos eran diferentes. Y Abraham fue y mató un becerro y lo aderezó y puso a Sara que hiciera pan y que se preparara para alimentarlo. Ahora recuerden, dos de ellos eran ángeles. Ángeles en carne humana, y uno de ellos era Dios mismo, y el que era Dios tenía su espalda hacia la tienda. Párrafo 37. Y Sara se quedó en la tienda. Me gusta ver a una mujer que guarda su lugar así, no una que va y le dice a su esposo lo que debe de hacer cada vez que alguien lo visita, pero ella se quedó en la tienda. No hay duda que quizás estaba hablando, lavando los platos o haciendo algo. Y este
que era Dios, y él se mantenía mirando hacia Sodoma, y él les dijo a ellos lo que él iba a hacer, y dos ángeles fueron allá a predicar el evangelio, pero uno se quedó atrás, ese era el que era Dios, y él le dijo, yo no voy a ocultarle a Abraham los secretos que yo sé, porque él va a ser el heredero del mundo. Párrafo 38. Oh, iglesia, en esta mañana tenemos el derecho de saber los secretos de la venida del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, si la iglesia del Dios viviente ha de heredar la tierra, no hay secretos ocultos para ella. Todo lo que el Padre me ha dicho, yo se los he dicho, dijo Jesús, y ellos no le podían creer. Párrafo 39. Entonces, en los días de Abraham, mientras él se refería a ellos, él dijo que como Abraham hablaba con el ángel, y su espalda estaba volteada hacia la tienda, él le dijo a Abraham que lo iba a visitar con un hijo, y Sara se rió en la tienda. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué estaba mostrando? ¿Por qué se rió Sara? Solo fue unas cuantas horas antes de la destrucción, cuando eso aconteció. Un poco antes de la destrucción, aquel fuego vino de los cielos y quemó la ciudad, y esa señal fue hecha. Párrafo 40. Y Jesús dijo, vosotros erráis a los grandes doctores de divinidad, a una nación religiosa donde literalmente millones eran creyentes. Él dijo, vosotros erráis no conociendo la escritura ni el poder de Dios, a una generación así, que eran hombres bien entrenados, que eran eruditos y eran criados en la iglesia. Cuando un niño nacía, era propiedad de la iglesia. Uno tenía que ser un israelita. 8 días después del nacimiento se efectuaba la circuncisión y uno era un israelita para comenzar. Y el sacerdocio vino por los levitas, los cuales fueron entrenados en las escrituras a través de cientos de años. Sin embargo, Jesús dijo, vosotros erráis, no conociendo las escrituras. Ellos las conocían en su propio libro de aprendizaje. Ellos las conocían por sus catecismos. Ellos la conocían por su propia teología. Pero Jesús dijo, vosotros no conocéis las escrituras, ni tampoco conocéis el poder de Dios. Si hubieras conocido a Abraham, me conocerías a mí. Si fueras hijo de Abraham, me conocerías a mí, porque Abraham se regocijó cuando vio mi día, porque él vio el día de antemano. Cuando yo me paré delante de él, en un cuerpo de carne e hice esto, él supo que era yo, y él me llamó Elohim. Pero he aquí, yo hago la misma cosa ante vosotros, y me llamáis Belcebú. Oh, dijeron ellos, nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Llaman a Abraham su padre? Él dijo, pues nosotros pertenecemos a la iglesia, nosotros somos una nación religiosa, nosotros somos un grupo, un gran pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois del diablo, y él es vuestro padre. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Estrecha es la puerta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Mensaje Estrecha es la puerta. Párrafo 41. Pero yo estoy comparando esa generación a esta. Hoy, cuando literalmente hay millones de personas que profesan cristianismo,
y no saben nada más acerca de Dios que lo que un hotentote sabría acerca de un caballero egipcio. Hay hombres y mujeres hoy, literalmente millones de cristianos profesantes que reclaman a Cristo. No saben ni el primer principio del poder de su resurrección y nunca han probado de su bondad. Ellos nunca han sentido su poder. Sus ojos están cegados a la verdad. Dijo, ustedes están ciegos y guían a los ciegos. ¿No es cierto que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo? 42. Entonces ellos pensaron, nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes, nosotros pertenecemos a las iglesias más grandes que hay. Nuestros rabinos son los escolares mejor entrenados que hay. Y aún así, Jesús les dijo que ellos ni siquiera conocían las Escrituras. ¿Ven cómo Dios lo ha escondido de los ojos de los sabios y prudentes y se lo ha revelado a los niños que quieran aprender? ¡Oh, el gran poder y la infinidad de Dios! ¡Qué bueno es Él con aquellos que desean caminar rectamente delante de Él! Él no les negará ninguna cosa buena. Y ver el día en que nuestra nación, nuestro mundo, está corrompido con la misma cosa. 43. Jesús quería enderezarlos correctamente. Ellos dijeron, oh, Abraham es nuestro padre y nosotros estaremos en gloria. No se preocupe usted por eso, porque nosotros creemos en Dios. Nosotros somos profesores y nosotros creemos en Dios. Y nosotros enseñamos a nuestro pueblo. ¿Y quién eres tú para que vengas aquí con una pequeña señal misteriosa y trates de llamarla a Dios? Tú no eres nada menos que un Belcebú. Allí lo tienen. Ellos tenían sus credos y sus denominaciones. Jesús les dijo, ustedes son del diablo. Piénsenlo. 44. Y yo estoy comparando esa generación con esta, cuando hoy en día millones se unen a las iglesias. Nosotros tenemos millares de millares. Y Dios viene otra vez a vivir en su iglesia para hacer las mismas cosas que Él hizo allá, para hacerse Él mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la gente le da la espalda a eso. Constantemente, algunos para ser populares, algunos para no tener que escoger. Al pueblo se le ha forzado a esto. Usted tiene que escoger. Usted no puede permanecer neutral. Usted tiene que decir sí o no. Usted nunca saldrá por esa puerta siendo el mismo que entró. Usted no lo puede hacer. Usted tiene que escoger. Hágalo por Cristo en esta mañana. 45. Ellos pensaron que todo lo que pertenecía a la iglesia sería salvo. Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Iglesia, permítanme advertirles en esta mañana, tengan cuidado. Quita tiempo hoy. En nuestra generación, de justicia propia, autosuficiente, de hipocresía en la que estamos viviendo. Una hora en que hombres y mujeres se paran en las iglesias calentando las bancas y cantan los himnos de Dios y salen de esa iglesia y fuman cigarrillos y beben whisky y van a los bailes y viven para el mundo y dicen chistes sucios, obscenos y dicen que son cristianos. Cuando hombres y mujeres pueden irse del púlpito o de la iglesia y del lugar de poder de la resurrección, donde la misma señal mesiánica se está moviendo entre ellos, y luego no ser una nueva criatura en Cristo, algo anda mal. Cuando los periódicos lo pueden declarar, y de costa a costa, de atrás para adelante, desde las regiones congeladas del norte hasta las selvas tropicales del sur. Dios lo envía.
y la gente constantemente le da la espalda. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Nos volvemos a las Escrituras donde Él dijo, estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Amén. 46. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Escuchen, en los días de Noé, el mundo estaba poblado así como lo está hoy. Su ciencia excedía a la nuestra. Ellos construían esfinges y pirámides y hacían cosas que nosotros no podemos hacer hoy. Eran gente muy inteligente. Y recuerden, la ciencia dice hoy, es un minuto antes de la medianoche. Es un minuto antes de que el reloj llegue a la hora de muerte. Es más tarde de lo que pensamos. Yo espero que confío que el Espíritu Santo meta esto en el corazón de cada creyente, como en los días de Noé. ¿Cuántos fueron salvos en los días de Noé de esa generación? 8. 8 de muchos millones. Él dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. 47. ¿Y cómo fue en los días de Sodoma? Así será en la venida del Hijo del Hombre. De los millares de millares, 3 fueron salvos. Entonces usted me diría, predicador, entonces, ¿qué de todos los millares que van a venir con él? Ahora, hermano, eso fue lo que se formó a través de muchas generaciones. Yo estaré sorprendido si sale una docena de esta generación. Estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Oh, yo sé lo que dicen las iglesias. Si usted pone su nombre en el libro y usted llega a ser miembro de esto, usted está bien. No hay tal escritura como esa. Si todos los que tienen su nombre en el libro y en la iglesia, habrá billones de billones de billones, todos entrarán. Entonces, toda la clase de espíritus estarán allá. ¿Y en qué condición estará el cielo? Piensen en eso ahora. 48. Alguien me diría a mí, ahora espere un minuto, hermano Branham. Yo oí hablar en lenguas a fulano de tal. Yo sé que ellos estarán allí. Eso no significa en lo absoluto que ellos estarán allí. Pablo dijo en 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Oh, yo fui a la reunión de fulano de tal. Oh, él hizo grandes obras poderosas. Yo vi que le dio vista al ciego. Aún así, él pudiera estar perdido. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿no he predicado en tu nombre profetizado? ¿Qué? ¿No eché fuera demonios en tu nombre? ¿Qué? ¿No he hecho muchas grandes obras en tu nombre? Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no os conozco. Estrecha es la puerta y angosto el camino, pero pocos son los que la hallan. 49. Permítanme darles algunas estimaciones que los sacudirán. De acuerdo a la ciencia médica en la ciudad de Chicago, de acuerdo a las estadísticas de los doctores, hay 30,000 casos de abortos solo en la ciudad de Chicago cada 30 días. Que los doctores reportan. ¿Qué cantidad de estas pastillitas y cosas se están tomando que son casos de abortos? Las estadísticas muestran en los Estados Unidos que hay más hijos que nacen ilegítimamente que los hijos que nacen por el santo matrimonio. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice en Deuteronomio 14:2 que a un hijo ilegítimo le tomaba 400 años para que eso se acabara? Los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos,
no podían entrar en la congregación del Señor. Por 400 años, 10 generaciones, 40 años en una generación, su tatara, 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 tatarabuelo era un hijo ilegítimo. Él queda fuera del cuadro. Ahora, ¿qué? Muéstrenme dónde eso haya sido cambiado. Párrafo 50. ¿A qué hemos llegado? Y ahora son ilegítimos debido al adulterio y a mujeres pecaminosas vestidas como hombres en las calles, lo cual es una abominación a la vista de Dios, fumadoras de cigarrillos, bebedoras de cócteles, y dice que son cristianas profesantes. Que Dios no permita tal grupo de prostitutas, ¿correcto? Y se dicen cristianas. Con razón Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos son los que la hallan. Ellas no se humillan, son almidonadas. Fíjense, cuando a David se le dijo del pecado que él había hecho, rápidamente él se arrepintió y Dios lo amó a él por eso. Si se les dice a estas de sus pecados, dirán, nunca más pasaré por esta puerta. ¿Por qué? Es que hay muchos lugares a donde ir. Ellos pueden ir a esas guaridas ilegítimas que soportan tales cosas, pero es tiempo que los predicadores se vistan de toda la armadura de Dios y prediquen la palabra sin compromiso, el Evangelio. Los hombres se deberían de humillar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, Estrecha es la Puerta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 51. Ya no hay sinceridad entre los cristianos. Ellos quieren decir, yo soy un metodista, yo soy un bautista, yo soy un pentecostal. Eso no significa eso. El hermano Branham truena sus dedos. Para Dios, yo hablé en lenguas, yo hice milagros. Nosotros ponemos todo el énfasis en eso, cuando esa es una de las cosas más cegadoras que ellos pudieran hacer. Seguro, la lluvia cae igual sobre el justo como sobre el injusto. La lluvia riega la cosecha así como riega las hierbas. Roy, la misma lluvia, el mismo Espíritu Santo cae sobre la gente. Eso aún no significa. Su naturaleza tiene que ser diferente, desde adentro hacia afuera. No una manifestación o demostración exterior, pero el espíritu interior del Dios vivo que hace a esa persona una nueva criatura que humilla su corazón ante Dios. Párrafo 52. Usted dice, predicador, ¿usted quiere decirme que usted duda que habrá una docena de estos millones y 4 billones de gente que hay en el mundo? Yo dudo que va a haber una docena que subirá en el rapto. Piénselo. Yo les estoy diciendo lo que Jesús dijo aquí en el Evangelio. Piénselo. ¿A qué ha llegado? Debido a la inmoralidad que entró entre la gente, empezaron a nacer hijos ilegítimos. Eso los borró del cuadro. ¿Ven? Pudiéramos quedarnos aquí por horas colocando esas cosas y ustedes pueden ver que estamos viviendo en una generación de gente corrompida, condenada, podrida, hasta el tuétano. Con razón ellos no pueden ver ninguna señal. Con razón ellos no le ponen atención al Evangelio. Ellos están endurecidos, pero aún así son tan religiosos y piadosos. ¿No dijo Jesús que el Espíritu habla expresamente que en los últimos días ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad? ¿Ven? O usted puede gritarse, seguro, usted puede hablar en lengua, seguro, la fe echará fuera demonios, seguro, pero nosotros no estamos hablando de eso. Párrafo 53. Entonces, usted me diría, hermano Branham, ¿cuál es la marca de un cristiano? ¿Quién será salvo?
Usted, hermano Branham, en eso estoy confiando en Dios. Yo no sé. Yo estoy creyendo que lo soy. Yo estoy comparando mi vida diariamente con la palabra. Y si no cuadra con esta palabra, entonces hay algo malo. Tengo que regresar y arreglarlo. Bueno, dirá usted, hermano Branham, cuando la gente habla en lenguas, ¿no significa eso que ellos son salvos? No, señor. No, de ninguna manera. Yo he escuchado a brujas y a brujos hablar en lenguas. Toda clase de tonterías. Yo he visto gente hablar en lenguas y viven con la mujer de otro hombre. Yo he visto gente que habla en lenguas y que brinca de arriba para abajo y que grita como que la casa está en fuego y va y hace negocios ilícitos y roba, dice mentiras y demás. ¿Cómo puede usted esperar algo de eso? No, señor. Pertenecen a la iglesia, son diáconos en la iglesia, tan piadosos como pueden serlo. Pues, ¿cree usted que ellos comprarían gasolina el día domingo? No, pero el lunes hacen algo que eso es sucio y corrupto y bajo. Dios mora en el corazón, no en lo exterior. Es algo que viene del corazón. Estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Como fue en los días de Noé, salieron 8 de esos millones. Como fue en los días de Sodoma, 3 salieron de millones. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 54. Y ustedes ven la corrupción en que estamos. Ustedes pueden ver la imaginación del hombre. Él se sale y el diablo hace que predicadores sabios se paren en el púlpito y permitan que la gente haga lo que quiera. El otro día una persona dijo, yo no lo tendría a usted en mi púlpito. Usted haría que mis mujeres se volvieran locas. No, ellas ya están así. Ya las traería a su mente cabal. Al decirles que paren de vestirse con esas ropas y cosas. Y bueno, alguien tiene que hacerlo. Yo le dije a mi esposa, me he vuelto loco yo mismo. Estoy loco. ¿Pero qué es lo que pasa conmigo? Hay algo aquí adentro que no se puede quedar quieto. Yo tengo que decirlo. A mí no me importa lo que alguien más diga. Dicen, usted va a arruinar su ministerio. Bueno, todo ministerio que el Evangelio puede arruinar debería de ser arruinado. Dios nos dé valor para pararnos por lo que es verdad y decir la verdad acerca de ello. Es un pecado, una desgracia. Párrafo 55. Estrecha es la puerta. Dijo Jesús, y angosta es el camino. Y ustedes que piensan de millones, y todos ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales entrando, ustedes serán engañados en aquel día. Dijo Jesús, muchos vendrán y se sentarán en el reino. Dirán, yo tengo el derecho de estar aquí. Él dijo, pero los hijos del reino los echarán fuera. Allí será el lloro y el llanto y el crujir de dientes. Es mejor que tome inventario en esta mañana, cristiano. Habrá millones de millones de cristianos profesantes y leales en su vida que no encontrarán la puerta. Así lo dijo Jesús. ¿Cuántos van a entrar? Párrafo 56. Yo no sé cuántos irán. La única cosa es, Dios, déjame ser uno de ellos. Eso es el juez. Déjame ser uno. Usted dice, hermano Branham, entonces, ¿cómo puedo uno saber cuándo uno es cristiano? Yo no sé, pero déjeme decirle lo que dice la Escritura. Seguramente usted cree eso. Cuando el Espíritu Santo fue enviado a la tierra, Dios habló por medio del Espíritu Santo. Primero, él envió a un ángel y le dijo, pasa por la ciudad y entra la gente y ponles una señal en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones, corrigiendo aquellas cosas. Párrafo 57. ¿Qué es abominación? Una mujer que se viste con hábito que pertenece al hombre. Eso enferma a Dios. ¿Alguna vez ha estado usted donde hay algo que es abominable? ¿Cómo le enferma eso a uno? Uno no lo puede soportar. Una mujer que se viste con ropa que le pertenece al hombre hace que así se sienta Dios. Usted pudiera cantar en el coro, usted pudiera orar cada día y gritar cada día o aún vivir para Dios cada día. Usted está condenada en la presencia de Dios. Eso es exactamente lo que la Escritura dice, una abominación.
y los que respaldan eso tendrán su parte con ellos. Dios nos dé gracia para pararnos en contra de tal cosa. Si usted tiene que pararse solo, párese allí y mantenga la palabra de Dios en su mano. Eso nunca fallará. Párrafo 58. Ahora nosotros hemos llegado al día de la abominación de la gente. Y el ángel ha salido sellando otra vez. Encuéntreme una persona en Jeffersonville. Si usted quiere saber quién se va a ir, encuéntreme una persona en nuestra ciudad que gime y clama constantemente, perturbada y preocupada, y orando por las abominaciones que se cometen en la ciudad. ¿Puede usted levantar su mano y señalar a una persona? Entonces tome esta escritura. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Esos son los únicos que habrían de ser sellados. Párrafo 59. Oh, yo puedo mostrarles muchos que van a la iglesia. Puedo mostrarles muchos que cantan en el coro. Puedo mostrarles muchos que enseñan en la escuela dominical. Puedo mostrarles muchos que son líderes de grandes sociedades. Yo puedo mostrarles muchos que gritan, muchos que hablan en lenguas, muchos que trabajan en la obra del Evangelio. Pero muéstreme uno que en lo profundo de su corazón esté tan turbado por los pecados del mundo. Muéstreme un predicador que queda pararse y hoy condenar a esas denominaciones. Muéstreme un predicador que se pare y diga las cosas y condene a esas denominaciones. Es mejor que no lo haga. Él será echado. Esa es su manera de ganarse el pan. Por último, párrafo 60. Con razón, Billy Graham le dijo a John Murray, dijo que no entendía el éxito de mis reuniones. Dijo, él no es bautista, ni es metodista o pentecostal. Dijo, y todos ellos están en contra de él. Seguro, yo no estoy diciendo eso. La razón de que lo digo, yo no puedo decir eso afuera ante el público. Yo digo esto a mi propia iglesia. Yo estoy teniendo una lucha porque la hora de prueba está sobre mí. Y ellos dicen, si tú vienes, está bien, pero no digas nada acerca de eso. Sería mejor que ahorren su aliento. Yo predicaré lo que Dios me diga que predique. Eso es correcto. Uno de esos ocho estará en algún lugar. Uno de ellos estará en algún lugar. Pero en aquel día yo no quiero ser culpable de decir que yo me comprometí por causa de algún credo, alguna doctrina de iglesia o alguna denominación. Yo he predicado la verdad. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Estrecha es la puerta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermano. Vamos a lecturar el mensaje Estrecha es la puerta del año 590301, párrafo 61. Ellos dicen, hermano Branham, ¿por qué no es que su ministerio, que parece ser tan grande, ¿por qué no avanza y barre como lo están haciendo estos hombres? Ese es el motivo, allí mismo, eso es, yo voy a la ciudad. ¿Creen ustedes que las asambleas de Dios cooperarían conmigo? No en lo que yo creo. Ellos no lo harán. Quizás consiga a uno de vez en cuando. ¿Creen ustedes que los metodistas lo harían? Trátelo. Indague. Sea mi administrador por una semana. Si uno va, uno va en el nombre de Jesús. Eso es correcto. Oh, por supuesto, ellos lo reciben a uno. Seguro lo meten en algún lugar para que no se asocie con ellos de ninguna forma. Y entonces cuando uno se va, dicen, oh, ahora, el hermano Branham está un poco mal del cerebro, solo un poquito. Ustedes saben, él, si yo estoy mal del cerebro, entonces la Biblia está mal en la enseñanza. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, señor, observen, 62. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Belcebú? Creyeron en Salomón, en sus señales de discernimiento. Ustedes creyeron su día. La reina del sur vino de las partes más lejanas de la tierra para ver ese don, y ella lo creyó cuando ella lo vio. Y ustedes se sientan y lo miran a diario y no lo creen. Y sus propios hermanos no le creyeron a él. Dijo, vayan a las fiestas, dijo él, pero yo no voy ahora. Él se fue por otra vía, porque sus propios hermanos no le creían a él. Correcto, estrecha es la puerta y angosto es el camino, y pocos son los que la hallan. Cuando se trató de los discípulos en el tiempo del reto, en donde estaban,
una mujer y un hombre se pararon junto a la cruz con él, Juan y María. Los demás se habían ido. Este es el reto, este es el tiempo. Ahora es cuando Dios está haciendo cosas. Ahora es cuando el Mesías está en la tierra. Ahora es cuando el poder de Dios se está moviendo en su pueblo. Y ellos le llaman aleluyas, locos, dementes, y cosas como esas. Pero la hora está aquí. 63. De seguro que van a haber algunas grandes desilusiones en el juicio. El contrabandista de licores, él sabe en dónde va a estar en el juicio. También el borrachín, él sabe en dónde va a estar. También la prostituta, ella sabe dónde va a estar. También el apostador sabe en dónde se parará. Y el borracho sabe dónde se parará. Él no va a estar desilusionado. Pero ¿en dónde habrá desilusión? Será que con aquellos que pensaron que estaban bien. Allí es donde estará la desilusión. Cuando lleguen allá dirán, seguro, nosotros echamos demonios en tu nombre. Nosotros somos predicadores. Nosotros pertenecemos a ciertas iglesias. Hicimos grandes milagros. Nosotros predicamos. Pues yo he sido un mayordomo en la iglesia. Yo he sido un obispo. Yo he sido esto. Apartado de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os he conocido. Allí lo tienen. Esa es la desilusión. Él dijo, los hijos de sus hijos llegarán y se sentarán en el reino. Dirán, nosotros tenemos derecho de estar aquí. Y ellos serán echados en la oscuridad, donde será el lloro y el llanto y el crujir de dientes. Estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva la vida. Pocos son los que la hallan. 64. A ustedes, mi pueblo amado, en esta mañana escuchen esto. Yo nunca inventé esto. Yo soy responsable por decirlo. Solo por eso soy responsable. Y si yo nunca predico otro sermón en mi vida, esa es la verdad. Muy poca gente será la que va a ser salva. Solo recuerden eso, solo unos pocos. Usted sea uno de ellos. ¿Quiénes son, hermanos Branham? Yo no sé. Nadie más sabe. Nosotros nos ocupamos de nuestra propia salvación con temor y temblor. Pero usted aliénese con Dios. Si su corazón no va a ritmo con esa Biblia, entonces hay algo mal, hay algo mal. No importa lo que dice su iglesia, usted no puede entrar por eso. Usted tiene que entrar por lo que Dios dice. Este es el libro por el cual usted será juzgado, la Biblia. Quédese con ella. 65. Usted dice, pues yo he sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Eso es correcto, esa es la Biblia. Pero si esa vida no lo sigue, entonces no le hizo mucho bien el ser bautizado. Usted dice, bueno, yo he recibido el Espíritu Santo. Eso está bien, eso es lo que usted debería de haber hecho. Pero si la vida no está allí, recuerde, la hierba recibe el mismo poder que cae sobre el trigo para hacerlo crecer. También hace gritar a la hierba. La hierba se para y está tan contenta como el trigo. Eso es correcto. Vive por la misma vida y un pecador puede quedarse en la presencia de Dios, cantar la victoria, vivir como un cristiano. Pero si no hay algo diferente en el corazón, él podría tener el mismo poder para echar fuera malos espíritus. Jesús lo dijo. Él puede predicar el evangelio tan bien como cualquier otro predicador. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. La Biblia lo enseña. Sí, Señor. Aunque yo hablara en lenguas de hombres y de ángeles, aunque yo diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, y si yo diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, si yo tuviera fe para mover montañas, si yo hiciera todas estas cosas, si yo predicara en su nombre, si yo echara demonios en su nombre, dijo él, nada soy. Así que él pudiera hacerlo y ser nada. ¿Captan la idea? 66. Ahora, lo que hay que hacer es ser cristiano de corazón. Ahora entre por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a destrucción. Millones de millones en esta generación de creyentes se irán por ahí, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. Es solamente usted y Cristo. Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahora, esas son las palabras de nuestro Señor. Hermano, ¿qué estaba haciendo él? Estaba parado allí discerniendo sus pensamientos. Y él les dijo, él es Belcebú. Bueno, ¿cómo puede ser
¿Cómo puede él ser Dios? Él es un hombre. ¿De dónde vino esta sabiduría? Dijeron ellos de su propia ciudad. 67. Cuando uno entra aquí a la ciudad, parece que yo no digo esto para hacerlos menos a ustedes. Ustedes son cristianos, ustedes me aman. Uno entra aquí en la ciudad y parece que el poder de Satanás lo tumba. Este lugar está condenado. Esta ciudad está condenada. ¿Qué fue lo que dijo Billy Graham cuando entró en los Louisville? Él dijo que era el lugar más apoderado de demonios que él había visto en su vida. Lo anunciaron en el periódico. Dijo, uno puede sentir la presión del diablo. Por supuesto, yo lo sentiría. ¿Por qué? Esta es mi propia casa. Cuando Jesús regresó a su propia casa, él dijo, él no pudo hacer muchas obras poderosas debido a su incredulidad. Dijo, un profeta tiene honra, un predicador, excepto en su propia tierra, entre su propia gente. ¿Ven? Uno no lo puede evitar. La escritura sí lo dice. ¿Ven? 68. Ahora, cuando uno camina aquí por la ciudad y no me digan que yo no lo sabría, yo me encuentro con personas que me dan la mano y dicen, oh, hermano Branham, yo le amo. Y uno sabe que es una mentira. Uno sabe que es una mentira. Si Dios puede decirme por el discernimiento del corazón, ¿por qué no me puede decir eso? Seguro. Y es entre mi propia gente en la ciudad. Cuando ellos lo ven, dicen, bueno, usted sabe, yo he visto donde es cierta y cierta. ¿Dónde? ¿A dónde fue? Allá. Ah, nosotros conocemos a ese tipo. Uno lo siente. Déjeme decirle. Usted permite que alguien venga a su casa que no le quiere mucho a usted, que se siente en su casa por unos momentos y usted empieza a sentirse raro. Multiplíquese eso ahora por 14,000. Entonces usted sabrá de qué estoy hablando. Entonces usted entra en un lugar donde todos los aman. Ese sentir de bienvenida solo vaya. Y uno podría quedarse allí para siempre. ¿Ven? Eso es ven. Es un espíritu. Y la gente no sabe lo que es. Ellos se preguntan por qué la gente está tan contaminada. 69. ¿Qué es lo que hace que mujeres buenas? ¿Qué es lo que hace que mujeres buenas se vistan con esa ropa vulgar y salir allá? ¿Qué es lo que hace? Y aún ahora cuando todavía hace frío. Muchachitas de 16 años con ropa que ellas no deberían de vestir delante de su madre y salir así a la calle. Es porque no es esa joven. Esa joven no sabe nada mejor. Pero es debido a que algún predicador en el púlpito ha fallado en mantener el puesto de su deber. Eso es exactamente correcto. Seguro, mujeres andan en la calle vestidas inmoralmente y cosas como esas. Y pecadoras las miran y no saben que ella es tan culpable como si ella viviera con ese hombre. Así lo dijo Jesús. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y tendrá que responder por ello en el día del juicio. Estrecha es la puerta y angosto es el camino. 70. Yo sé que ustedes piensan que yo soy una persona dura. Yo no soy duro. Yo soy su hermano y yo los amo. Huyen de la ira que está por venir. Vayan a la cruz y clamen hasta que su corazón sea lleno con su espíritu, lo cual le hará dar la espalda a todas las cosas del mundo y caminará santamente delante de él, con su corazón ardiendo por él. Amor, no un deber. Cristo no es un deber servir a Cristo. Es el amor el que sirve a Cristo. Eso lo presiona, lo constriñe a usted hasta que toda pulsación de su vida está en ritmo con él. Así es cuando usted ve el pecado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Estrecha es la puerta. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 71 al 80. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Estrecha es la puerta del 590301, párrafo 71. Y él lloró sobre la tierra. Dios se entristeció
en los días de Noé, cuando él vio los corazones y Jesús se sentó sobre el monte y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Pero tú ahora, tu hora ha llegado y tu casa ha sido desolada. Así será la venida del Hijo de Dios. El corazón del verdadero creyente está quebrantado. Él ve que ahora mismo debería de haber un avivamiento recorriendo esta tierra. ¿Cómo puede ser por medio de un montón de ilegítimos? ¿Cómo puede ser cuando ellos para empezar están condenados? Párrafo 72. El reino de Dios es como un hombre que hermano, ahí, hermano. Bueno, hermano. Pero si me ubico mejor. Pero un momentito. ¿Ya? Ahí me escucha, hermano. Bueno, hermano. Pues. Está lloviendo, entonces creo que es por la lluvia. Ahí en el. ¿Escuchan mejor, hermano? Bueno, hermano. Párrafo 72. El reino de Dios es como un hombre que tiró una red en el mar y cuando él la sacó tenía tortugas. Tortugas, culebras, ranas y algunos peces. A él no le tocaba decidir. Él solo la lanzaba a la orilla. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace Billy Graham, Oral Roberts, yo y todos los demás predicadores que estamos predicando el Evangelio. Lanzamos, sacamos y allí está el Señor. Porque es lo que estamos haciendo cada vez. Hallamos que antes de que podamos volver, ellos ya se han regresado al agua. ¿Qué? Para empezar, ella era una tortuga. Eso no la cambió. El ser atrapado en la red del Evangelio era una tortuga para empezar. Era una tortuga para empezar. Era una culebra para empezar. Él era un hipócrita antes de que viniera a la iglesia. Él no tenía ningún deseo de dejar su bebida y apostar y fumar y mentir y robar. Él solo llegó porque tenía miedo al infierno. Usted mismo se hace aún más candidato para el infierno cuando hace eso. Eso es verdad. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Y pocos son los que la hallan. Oremos. Párrafo 73. Señor, escudriñame, Señor. Juzga mi caso ahora mismo, Señor. No permitas que yo tenga que venir ante ti en el juicio después de haber predicado de esta manera. Si hay alguna cosa impura en mí, Señor, quítala, por favor. Nosotros vemos el día en el que estamos viviendo, cuando hombres y mujeres están llegando a ser tan almidonados, están avergonzados. Tú dijiste en una ocasión, ni siquiera hay vergüenza entre las hijas de Sión. Tu modestia había sido quitada de tal manera que ya ni siquiera se avergonzaban. Señor, piénsalo. Y sabemos que el reloj del más allá
Sigue marcando. Solo un minuto o dos más y la gran destrucción vendrá. Entonces, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Dios, despiértame a todos en esta mañana. Sacúdenos, Señor. Vemos las señales apareciendo. Tenemos los ojos abiertos para saber eso. Vemos a millones, millones, Señor, que le han dado la espalda y se ha ido. Y me pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué puedo hacer, Señor? ¿Hay algo, Señor? Si se necesita más predicación, más oración, algo más, ayúdame, Señor, que yo pueda traer el mensaje al pueblo. ¿Qué puedo hacer? Ellos continuamente lo rechazan. Tú haces tus grandes señales y obras, tus maravillas, y aún la gente sigue adelante. ¿Será que tu escritura tiene que ser cumplida? Es el tiempo en que ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Señor Dios, concede esta mañana que el pueblo despierte y vea esta última señal de la tierra. Yo oro, Dios, que tú concedas algo al pueblo. Párrafo 74. Bendice este grupito en esta mañana. Dios, empieza con el hermano Neville, Señor. Sana su cuerpo. Él está enfermo en esta mañana. Señor, mal del estómago. Yo oro que tu mano sanadora sea sobre él. Conmueve su alma. Dios, pasa entre esta congregación. Hay hombres y mujeres sentados aquí que quizás yo nunca los vea otra vez hasta ese día, en el día del juicio. Entonces yo tendré que dar cuenta, pero yo he leído... tu palabra. Estrecha la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Oh, Señor, permite que estos sean de los pocos, o algunos de ellos los permita, Señor. Concede eso a cada persona. Párrafo 75. Yo oro solo como un hombre pudiera orar. Señor, esta gente haría cualquier cosa por mí en cuanto a ayudarme. Si yo tuviera hambre, me alimentarían. Si yo necesitara un traje, ellos lo comprarían. Ellos se juntarían y me comprarían un carro para salir a predicar el evangelio. Ellos harían cualquier cosa de esa manera. Oh, Padre, escudriña sus almas esta mañana. Por favor, hazlo y permite que ellos se escudriñen ante ti. Yo no sé, yo confío que cada uno de ellos está en esa elegida. Y pon allí también, Señor, si hay alguna razón en mí por la cual yo no estuviera allí, Señor, solamente revélala. Yo lo arreglaré ahora mismo. Yo quiero estar seguro, Señor, que en esa mañana no habrá ningún problema en el río. Yo quiero entrar en ese día. Y yo no sé cuándo será eso. Pudiera ser hoy, aún hoy. Así que ayúdame, Señor. Ayúdame a saber, ayuda a esta gente a saber. Párrafo 76. Y cuando vemos nuestros corazones están despreocupados, nos gozamos al escuchar un buen mensaje en la radio o al oír a la iglesia. Nosotros apreciamos a un buen mensaje. No nos avergonzamos al hablar de Jesús en ningún lugar, pero Señor, es el pecado una carga tan pesada para nosotros que nos produce lágrimas en los ojos, gimiendo y clamando y parándonos en contra de eso, de todo, toda la abominación que se comete en la ciudad. Señor, deja que el ángel de Dios vea eso en nosotros y nos ama y nos marque. Concédelo, Señor. Ven, Señor Jesús, ahora y prepara nuestros corazones y danos tus señales verdaderas de que tú estás entre nosotros, que podemos saber que nosotros estamos recibiendo la última señal antes del fin de esta generación. Párrafo 77. Y nosotros vemos la ilegitimidad.
cuando los hombres que viven en la nación y teniendo niños con las esposas de otros hombres y muchachitas en la calle y cientos que son despedidas de las escuelas cada año por ser adolescentes convirtiéndose en madres y no hay respeto. ¿Y cómo es que las mujeres están envenenándose ellas mismas al fumar y beber? Las televisiones y demás que están corrompiendo las mentes de los niños. Oh, Señor, ¿qué tanto más puede durar? Y tú, un Dios santo, oh, Padre, yo tengo hoy un sentir extraño que algo tiene que hacerse rápidamente, Señor. Yo no sé qué decir, pero yo oro, Señor, que tú coloques en nuestros corazones qué debemos hacer. Concede estas cosas, Señor. Nosotros las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 78. La hora está en la mano. Cada persona sensible que tiene razonamiento sabe que algo está por suceder. No hay una persona en este edificio que tiene su mente cabal que no sepa que este mundo no puede continuar bajo estas condiciones. Nosotros no podemos permanecer amigos. No hay una cosa. Como un pastor y como su pastor y su hermano, no hay ninguna cosa a donde yo pueda guiarlos en esta mañana, sino a Jesucristo. No hay ni una cosa que yo sepa. Solo piensen en las cosas que han sido profetizadas, que van a suceder antes de que el rapto acontezca. Todo lo que yo sé ya se ha cumplido. Usted dice, ¿qué de la marca de la bestia? Eso va a venir en la tribulación, la iglesia, eso va a venir en la tribulación. La iglesia ya se habrá ido entonces, no se tendrá que marcar a estos, ya se habrán ido, ¿ven? El marcar está aconteciendo ahora, la marca es la muestra, la marca, huyan a Dios, huyan a Él, rápidamente. Párrafo 79. Yo me pregunto en esta mañana, mientras estamos esperando aquí por un momento, y me siento igual que ustedes. Yo puedo percibir lo que sienten cada uno de ustedes, tratando de pensar, oh Dios, escudriñame. Así es como yo me siento también. Yo sé que estos mensajes así, amigos, no son populares entre la gente. Uno los condena y uno los hace sentirse mal. Alguien tiene que hacer eso. Yo desearía que hubiera sido alguien más, pero si el deber cae sobre mí para hacerlo, si yo tengo que ser la mujer que lava, déjenme lavar. Si yo soy, David dijo, yo escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso es correcto. Lo que Dios quiera que usted haga, hágalo. No se avergüence si hay párrafo 80. Y recuerden, yo sé que es una gran cosa. Dice, hermano Branham, dijo usted que solo 8 almas serán salvas. Yo no sé cuántas serán salvas. Yo no lo podría decir, pero yo digo una cosa. Serán tan pocos en un día como este. Solo piensen en ese día en el que él estuvo. ¿Cuántos fueron salvos? Piensen del día de Noé. Y el día de Lot, y todos ellos, él dijo, así será la venida del Hijo del Hombre, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. ¿Ven ustedes? Uno entra solo con él, y eso es todo, ¿ven? Y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos creen que esa es la verdad del Evangelio? Jesucristo, ¿ven? Pocos serán los que la hallan, solo unos pocos, sea usted. Uno de esos pocos. Yo sé que eso es duro, es difícil y pone presión sobre mí el tener que decirlo. Sintiendo amor humano por ustedes, pero el amor de Dios me constriñe a decirlo. Párrafo 81. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, sí. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Mensaje, estrecha es la puerta. Párrafo 81. Ahora, el mismo Espíritu Santo que obró en los días de Abraham,
que obró en los días de Cristo, prometió estar aquí para hacer la misma cosa. Él está aquí. Ahora, si yo les he dicho la verdad, Dios está obligado a esa verdad. Si yo no guardo mi palabra, entonces no soy un hombre de palabra. Si usted no guarda su palabra, usted no es un hombre de palabra. Ahora, yo pudiera prometerle a usted algo y yo no lo pudiera hacer, pero yo vendré y se lo diré. Si yo le debo algo a usted y me escondo de usted, yo soy un hipócrita. Si yo vengo a decirle, yo le debo, pero no puedo pagarle, pero haré lo mejor que yo pueda, entonces usted me perdonará y me ayudará. ¿Ven? 82. Todos nosotros le debemos algo a Dios. Le debemos nuestras vidas. Seamos honestos al respecto. Camine y diga, no diga, bueno, ahora mire, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy de la Iglesia de Dios, yo soy nazareno, yo soy peregrino de santidad. No piense en eso. Habrá millones de esos en el infierno. Usted sea un cristiano en Cristo. Amén. ¿Cuántos dirán, hermano Branham, recuérdeme a mí ahora en oración? Yo me quiero levantar. Dios les bendiga. 83. Señor, tú ves sus manos. La hora está aquí. El gran Espíritu Santo ha hecho silencio en este edificio esta mañana. Yo percibo tu presencia y me doy cuenta que tú estás aquí para honrar tu palabra. Yo, el Señor, he plantado y yo la regaré día y noche. No sea que alguien me la arrebate de mi mano. Tú enviaste tu palabra para cumplir un propósito y tendrá que hacer eso, Señor. La Escritura dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. 84. Ellos no pudieron creer, aquella gente en tus días, no pudieron creer que el Espíritu Santo estaba en ti. Y tú, siendo un hombre, te hiciste Dios, pues tú eras el Hijo de Dios, nacido de la Virgen, que vino a la tierra a redimirnos de nuestros pecados. Y por cuanto vieron al Espíritu de Dios en ti, ellos trataron de hacerlo diferente. Y tú les dijiste, Señor, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Vosotros llamasteis a Abraham vuestro padre. Abraham vio mi día. Seguro, él lo vio. Cuando él se paró delante de él, lo vio hacer esas obras y señales. Él vio mi día y se regocijó. Dijisteis, vosotros erráis, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Cómo es que Dios pudo hacerle sombra a una virgen y traer un hijo por un nacimiento virginal y morar él mismo en la plenitud de su poder en ese hombre? 85. ¿Y cómo pudo él tomar la misma sangre de ese cuerpo que él mismo dio como sacrificio y santificar un pueblo en el cual él mismo pudiera vivir y continuar su obra hasta el fin de la consumación? Oh Dios, despierta a la gente para que pueda ver eso. Concédelo. Salva a todos los que levantaron su mano. Limpia sus corazones, Señor. Mis manos están levantadas. Límpiame, oh Señor. Esta es una casa de corrección. Este es el lugar donde deberíamos de ser lavados. Deja que el Espíritu Santo nos lave en esta mañana y nos limpie de la corrupción. Nosotros oramos, Señor, que no haya una persona que se vaya de aquí sin haber sido llena con tu Espíritu. Quizás no haya ninguna emoción en lo exterior cuando suceda, pero Señor, entra en el interior, quita la cáscara y muéstranos lo que somos. Señor, concédelo y luego llénanos con tu Espíritu, con un corazón que es verdadero y puro. Y en este tiempo de persecuciones y pruebas difíciles, tú serás más dulce y amado para nosotros mientras caminamos
esperando ese día, mientras lágrimas corren por nuestras mejillas, por los pecados de la ciudad, que el Espíritu Santo nos vea y diga: allí está uno que yo puedo marcar. Él es mío, ella es mía. Concédelo, Señor, que sea hallado entre nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 86. Cuando esté en las riberas del río Jordán y que el mar tempestuoso esté, me estará esperando mi Cristo allá, y el Jordán solo no cruzaré. El Jordán solo no cruzaré. Mi Jesús redimió ya mi ser. Las tinieblas huirán que combaten mi ser. Y el Jordán solo no cruzaré. Yo quiero conocerlo a él ahora. Toma mi mano, precioso Señor. Guíame. Permite que me pare. Permite que me pare aquí, Señor, en contra de todo lo que sea mal, todo lo que se mire mal. A mí no me importa lo que alguien más diga. Permíteme pararme, Señor. Cuando haya hecho todo lo que yo pueda hacer, ayúdame a pararme. Toma mi mano y sácame, Señor. Haz algo, permite que pueda pararme. Cuando esas cosas vengan y los tesoros de este mundo y toda su pompa y su gloria, ciega mis ojos a eso. Déjame solo verlo a él, quien murió por mí. Si eso cuesta todo, amigo, que yo tengo, si eso cuesta todo lo que yo tengo, eso no significa nada. Yo lo rindo todo en este altar. Eso es, déjame permanecer fiel. Y algún día, cuando esté dando el último respiro y yo sepa que mi corazón haya dejado de latir y mis días se hayan terminado y mi tiempo haya cesado y mi tarjeta haya sido sacada del tarjetero, yo no quiero cruzar solo el Jordán. Él estará allí, sí, cuando las tinieblas yo vea. Él estará esperando allí por mí. Yo no tendré que cruzar solo el Jordán. Si yo me paro ahora por él, él se parará por mí entonces. Yo viviré por él, quien murió por mí. Entonces, ¿qué contenta será? ¿Qué contenta será mi vida? De esa manera es como yo quiero pararme. 87. Me supongo que hay gente enferma aquí. ¿Repartió él algunas tarjetas? Me olvidé. ¿Repartieron ellos tarjetas? ¿Se repartieron algunas tarjetas? ¿Tiene alguien tarjetas de oración? ¿No? Solo estoy esperando al Espíritu Santo. Si usted solo puede creer, solo tenga fe, no dude. Si Dios me revela sus problemas, cualquier cosa que sea, yo no sé. Si usted levanta su mano indicando que no me conoce y yo no lo conozco, entonces si Dios lo revela aquí, ¿creería usted que el mismo ángel que trajo el mensaje un poco antes de la destrucción allá será el mismo ángel que estará trayéndolo ahora mismo antes de otra destrucción? ¿Creería usted eso? Si es así, levante su mano. Muy bien, que el Señor lo conceda. 88. Él está sentado cerca de mí. ¿Hay alguien más sentado cerca de mí? Es la señora Snyder. Aquí. O la señora Murphy. Aquí. Cual sea su nombre, sentada aquí. Yo las conozco. Yo no conozco a este hombre. Él es un extraño para mí, pero Dios lo conoce a él. Si Dios lo revela ahora, ¿cuántos saben qué es? Ahora, ustedes no me miren a mí. Yo soy un montañés de Kentucky, en cuanto a eso se refiere. Yo ni siquiera tengo suficiente educación, apenas para escribir mi propio nombre. Pero hay una cosa que yo sé, yo lo conozco a él. Y eso es todo lo que me interesa saber. Ahora, no le presten ninguna atención a mi gramática. 89. Y usted pudiera pensar que mi sermón en esta mañana estaba fuera de línea y demás. Usted alíñelo con la Biblia una vez y dése cuenta si no está dando exactamente en el blanco. Vea si su lente no está bien enfocado cuando lo alinee con eso. No se alinee con sus propios pensamientos, pero alíñese con lo que él dijo. Estrecha es la puerta y angosto es el camino,
y pocos son los que la hallan, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y ancha es la puerta, y muchos entrarán por ella. Millones de millones entrarán por allí. Uno de un millón quizás sea la manera en que será. Allí lo tiene. Eso es lo que él dijo. Ahora, él nunca dio ese número, pero él dijo, como fue en los días de Noé, 8 almas. Como fue en los días de Sodoma, 3. De todo aquello, 3 fueron salvos por fuego. Así será. 90. Ahora, si alguien es realmente espiritual, yo quiero que usted mire a este hombre sentado aquí. Él me está mirando con mucha atención. Levantó su mano. Yo no lo conozco a él. Yo nunca lo he visto. Y yo no sé nada acerca de él. Él solo está sentado allí mirándome. Pero, ¿ven? Él está haciendo contacto. Él está orando. Ahora, eso es correcto. Ahora, si el Señor me dice, ese hombre sentado a esa distancia de mí, y este es nuestro primer encuentro, y él está sentado allí, si el Señor me revela cuál es su, yo no podría sanarlo, yo no podría hacer eso, porque Dios ya hizo eso, pero eso aumentará su fe. Todos ven ahora, él está aquí, es el mismo Espíritu, y recuerden, Jesús prometió esto antes del tiempo del fin. Siempre ha sido la última señal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo y vamos a dar gracias por este maravilloso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Estrecha es la puerta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Vamos a darle gracias. Oh, amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Tu misericordia nos ha traído hasta aquí, oh Señor. Nos ha traído hasta donde hay comida especial para los águilas, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Y queremos alimentar todos los días, Señor, con el alimento espiritual, Señor. Tú dijiste, Señor, en San Juan 15:5, dijiste que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puede ser, Señor. Esa es tu palabra. Y ese es el gozo para nosotros, para nuestras almas, oh Padre amado. Si hay un día más para mañana, el día de para nosotros, continuaremos con este mensaje, Señor, alegres, contentos, porque tu palabra es vida, Señor, tu palabra dador de toda dádiva, Señor. Muchas gracias, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor. Te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, y por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias. Y guíanos, Señor, en cada momento, cada instante, Señor. Permite agarrarnos de tu brazo poderoso y amante, tu palabra, Señor. Cuídanos, Señor. Guíanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermano Alfonso, hermana Erika, hermana Margarita, hermana Reina. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Margarita, hermano Luis Miguel, hermana Erika, Dios me la bendiga. Shalom. Hermano Alfonso, Dios lo bendiga. La hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra
entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, aquel que hizo el cielo y la tierra.
santo sello, los sobrevivientes de Israel.